Finally, with the first increase now due in June, do you have any idea yet what some of the first projects are likely to be? Well, they say that they're going to do replacement poles, but when they give you the list, it's amazing. There's no way to tell what it is. Are they replacing a transformer, replacing a pole? Are they working on the underground infrastructure? There's no way to decipher. It just has a location, and it's impossible to discern what it is they're going to do, how much it costs, and whether or not they're, you know, then it would make it difficult to measure whether or not they were accountable for it. And so I really think that that as long as the council continues to approve rates without accountability, without knowing exactly what we're buying, they're going to continue to spend money willy-nilly. They were supposed to spend $600 million after the last energy crisis when BWV profited some $600 million. That was supposed to be spent on the infrastructure. I still haven't gotten accountability for that. Well, we'll be waiting for it along with you, I'm sure. District 7 Councilmember Richard Alarcon, drive safely, and thanks for joining us on Council Week in Review. Take care, Jack. Item 12 on Wednesday, April 9th, was a first consideration of an ordinance that would regulate vending and excessive noise along the Venice Beach Boardwalk. Councilmember Bill Rosendahl, whose District 11 includes Venice Beach, asks the city attorney to explain the new ordinance and how it's intended to work. Llévenos paso a paso a través de la nueva ordenanza. Ahora empiece explicando la nueva zona de P. ¿Y quiénes son? ¿Quién puede utilizar cada zona? ¿Cómo deben de trabajar todos los espacios? Es para Malecón frente a la playa. ¿Cuáles son los espacios, tamaños y cuántos espacios existen? Los pes y los... Y explíquenlo. Gracias, concejal. Yo siento a los comerciantes en el Malecón. Su fiscal municipal Mark Brown presenta a los comercios del Malecón. Esta ordenanza establece zonas de ficción de P para artistas y pensadores que principalmente no involucran en vender artículos. Hay 105 espacios, 5 de ellos son 2 veces más grandes para los artistas que atraen muchas personas. 10 de ellos no han sido asignados y disponibles a las primeras personas que lleguen. Y 2 de esos, los cuales pueden utilizar solamente para regalar comida. Artículos pueden ser regalados gratuitamente y donaciones pueden pedirse, pero no se requiere recibir un artículo en la zona P. No se necesita permiso para ocupar un espacio de zona P entre el 2 de noviembre y el día antes de Memorial Day Weekend. Durante la temporada pico, el cual es el fin de semana de Memorial Day Weekend, 1 de noviembre, se requiere un permiso y los espacios asignados semanalmente por la red de tareas. Sin embargo, después de las 12 todos los días, cualquier persona puede usar un espacio no ocupado para propósito legal desde la zona PSP cuando entreguen ese espacio al que tiene el permiso cuando se ha solicitado. También este borrador de ordenanza requiere una zona I. Se requiere un permiso para el uso de un espacio de zona I. ¿Cuál es el contenido? También el comentario del público, Ryan. El asunto que considera el señor Rosendahl, hay varias enmiendas amistosas, creo. Antes de votar, señor Rosendahl, firmo las enmiendas y luego haré mi comentario. Las 2 enmiendas, el primero fue de pedir que el CEO y CLA trabajen con parques y recreación y el LAW para identificar fondos para implementar provisiones de esta nueva ordenanza de la playa de Venecia Malecón y dio un informe al Comité de Finanzas y Presupuestos del 2020 de la otra ordenanza. La otra enmienda fue de adoptar la ordenanza que tiene 7 enmiendas en su sección 4F. Muchas gracias. Este asunto ahora está ante tu protección con estas enmiendas secretas municipal por abrir ese voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 13 a favor. Gracias. And joining us now is District 11 Councilmember Bill Rosendahl. Mr. Rosendahl, welcome to Council Week in Review. Thanks for having me here. Venice, known worldwide as an open-air virtual year-round carnival with free admission. The ordinance here is not so much about behavior, really, as it is limited space, isn't it? It's a combination of issues, but we're looking at over 200 spaces so we can keep it in some kind of an order that works for everybody.
Now, the situation isn't who would be allowed to sell or perform along the Venice Boardwalk. That's been going on for years. Give our viewers maybe a little bit of history over the past year or so as how this debate has evolved. Well, first of all, it's been going on forever because Venice Beach is the most exciting, eclectic, everything goes kind of a beach in the world. So you have all kinds of issues all the time. This particular ordinance that we hope to have in place by the weekend of the big summer kickoff, Memorial Day weekend in the end of May, gives us an opportunity to put some order in place. The biggest issue the merchants had were illegal merchandise being sold on the other side of the boardwalk, which was the west side. Then there were issues of homeowners and renters who lived in the neighborhood who felt the sound at certain places was just intolerable, and they had problems. There were performers who had problems because they wanted to do their performing. We had vendors who had product they wanted to sell that were also concerned, and we had the overall issue of how does everybody work together? You know, the vendors, the local merchants in their business, the performers, the entertainers, and even the free speech advocates, plus the community. So you're looking at how to get all the stakeholders on the beach in some kind of a harmony so that the summer experience, which is the biggest part of the Venice Beach moment, goes well. Looking over some of the notes of the ordinance as you've constructed it, you refer to the P zone and the I zone. Why only two zones? Did you consider more, and exactly what are they? Well, there's three zones. I mean, there are some areas where the decibel level can go. The P's and the I's, you have an explanation of how they operate, but they basically allow us to set some order within the organization. You know, this came about by a judge named Pergerson who was dealing with the constitutionality issue of one of the vendors there. It was an ACLU suit, and we did not want a new ordinance to go in place that then would be thrown out again and have constitutional muster issues. So the judge spent a whole year with all groups trying to come up with something that would work for everybody. So this is a product not just of our city, but of a judge who understands constitutional law with the hope that constitutionally it will stand. The big challenge for us is how to explain this to everybody involved in the issue. The LAPD is going through training on it right now. Reckon Park as well will be doing it. And I need to find the funding sources as we go through the budget process so that people can understand this ordinance so that it will work for everybody. Let's go through a couple of the basic points. For example, about commercial vending. No commercial vending allowed in these designated zones. How will commercial vending be defined? First of all, commercial vending are the vending that you see right now on the east side of Boardwalk. These are people who have business licenses, people who pay their employees, live within the rules that city sets up for any merchant. The merchants are, or wannabe merchants on the west side are basically, some of them, carting the same stuff that's on the east side, selling it at huge reduced prices, don't deal with business licenses, don't deal with any of the real aspect of the competition between businesses. The businesses were in an uproar over what was happening at Venice Beach, and that was one of the issues. But there was also the uproar from neighbors hearing sound that just drove them nuts, decibel levels that were just out of control. And then you saw some battling going on, be it verbal or even more serious than that, among performers and some of the special craft people. When you have such an open, free expression beach, which Venice Beach is, you're going to have issues. So the hope is that this new ordinance will give everybody an opportunity to exist side by side. You know, Channel 35 covered all the town halls we did on this. And I know a lot of the viewers watched 3-4 hours every time we held a town hall, 50, 60 people speak from all parts of the spectrum. And frankly, I listen to everyone, and this is a crafted version that hopefully will satisfy as many of the issues as possible. Well, you mentioned crafting some decibel levels, for example. Yeah. You also have enforcement timing, don't you, in terms of what can happen at what time of day? Yeah, and those timing issues and decibel levels are part of the instructions that will go out with Rec and Park and with people who pick up an application and get a license. It's $25 to get that, $10 to renew it annually, but it's nominal. You collect the data on the individual, you understand where they're coming from, and then you figure out what category makes sense in terms of what their product should be. You know, some people create their own goods, others really don't, and just put a little stamp on it and pretend it's their own goods. They have to go through those issues so it isn't causing undue competition on the legitimate merchants on the other side. But these processes will be worked out, and frankly, there'll be fine-tuning and tweaking needed as time goes on.
My hope is this, is that over the next year, as we go through this and issues arise, that we're able to modify it, make it a living, breathing kind of an ordinance, and not as totally strict as life is with laws, but appreciates the ambiance and the influence of just that great opportunity that people have. You know, Venice Beach has more tourists coming than anywhere else in Southern California, maybe rivals with Disney a little bit, or maybe the Hollywood area, but over a million people come to our beaches. And people come from all over the earth to walk one time on Venice Beach, to look around, get a sense of it, and then move on with their life. Others, of course, come more often, and others end up living there. So it is a place to go to. It's world-renowned, as we all know, and we're very proud of our beach, and we hope that this will continue to make us proud of everything. Amen. One of the very first places I ever took my parents when they came out to visit. Yeah. Bill, you mentioned a minute ago enforcement. Is this strictly an LAPD enforcement issue? And by the way, what about the penalties for if people don't comply? The penalties are you're no longer allowed to go on the beach if it's just a simple violation of the rules. If you get into confrontations with others, you can obviously be subject to some criminal penalty issues. The LAPD deals with the criminal side. Rec and Park, that's the Recreational Park Department, deal with basically all of the aspects of this ordinance, where you go into to have your slot, you know, what you need to do to be within compliance. It's a Rec and Park issue. But if things get out of control and a person violates all of our other laws while they're there, then the LAPD steps in. And they're only brought in as a last resort, brought on by some element that nobody appreciates. How long before the new regulations actually go into effect and become enforceable? We said at the council, I said forthwith, and that means go to the mayor right away, get him to sign it. And once the mayor signs it, then it has to be published, and then it has to be out there for 30 days. The goal is to get it in by Memorial Day weekend. Before we let you go, a couple of other issues. This past week, the city's gang programs were put under the mayor's control. How important was that? Yeah, well, look, the buck has to stop somewhere. By putting it under the mayor's office, it's the mayor's responsibility to carry it out. All of us will always be involved because we're the council. Council has a balance of power role here. The budget process goes through us, and when we moved it to the mayor's office, we want report backs to see how it's going. And over an 18-month period, all that report back will give us comfort that everything is working well. Connie Rice was right with her study. There were too many silos in other parts of the government, right hand, left hand, not talking to each other. It needs to be consolidated. Everybody has to get on the same wavelength. The issue is so significant. And we, of course, care about intervention and prevention strategies. We talk about after-school programs. We talk about jobs. We talk about how we can make the quality of life better for young people in our city. But to have the buck stop at the mayor's office is appropriate. The other really big story, of course, of the week had to do with the water and power rate increase getting approved. Are you satisfied with the compromise that was crafted there? Well, you know, I got a lot of phone calls from my constituents and people throughout the city very upset about their rates going up. I'm upset, too. I don't like to pay more water and power bill myself. But what really triggered for me was the experience of the old cable plant. I know cable. I was in the cable business for 22 years. I can tell you about cable. It does get old. Some of our plant out there is 60 years old, built in the 30s, that needs to be replaced with the new technology of today. Infrastructure, reinvestment is key for our whole water and power system. So we're doing it that way, and we're going to form a citizens oversight committee. Each council member will appoint someone that I hope, in my case, the 11th district, will be a pit bull, scrub the numbers, find out the details, see that they're accountable. We want that rate increase to go directly into that infrastructure development. We want to see progress reports, and we will see progress reports. I think David Nahai is a superior choice for general manager. The mayor picked a great guy. I think Nick Petsouris, who's chair of the oversight committee, another mayoral appointment, is an incredible, tough guy with a sharp pencil and a sharp eye. So I have a good feeling about the department and its commission. And I also feel that our council oversight will be ongoing, and we will hold them accountable, and with the citizen layer on top, we'll also have the transparency needed. I think those neighborhood councils and Soledad Garcia and all those people that have come down have done a great service to the city by taking this interest on, discussing it, making it bigger and stronger so that the accountability could be
better than it was. I think it's a good moment, even though none of us want to pay more. Well, we've reached the checkout line in this section of the program, so I guess it's time to ask you, Councilman, paper or plastic? No more plastic. We want to do 25 cents. We just supported a motion out of Sacramento that talks about getting away from plastic. Right now, if you watch this and you have any plastic bags, put them in the blue bin and we will recycle them. But 95% of the plastic doesn't end up in the blue bin, unfortunately. It ends up in our gutters, into our system, into our fish, and it's terrible. We have to deal with it. The legislation in Sacramento will address that issue, and hopefully we will come to a day when plastic is something of the past, not the present. We need those canvas bags that you use, go back in and bring them back out in that bag. That's the best way, sort of a cloth bag. District 11 Councilmember Bill Rosendahl, after all these years of watching you sitting in the other end of this process, thanks for joining us on Council Week in Radio. And thanks very much for having me. And again, the vote to adopt new vending and performance regulations for the Venice Beach Boardwalk was adopted with a unanimous vote. And we would like to thank again Council Members Alarcon and Rosendahl for taking the time to join us on this week's program. LA City View is the government access cable channel for the City of Los Angeles, featuring live coverage of City Council meetings and programming about City Department services and events. You can watch City Council meetings live or view past meetings by going to the City's website at lacity.org and follow the instructions provided for video on demand. We invite you to address the Los Angeles City Council on any item on the council agenda, as well as during public comment. You may come downtown to City Hall or go to the Van Nuys City Hall and participate via video teleconferencing. And remember, you can watch all Los Angeles City Council meetings live in their entirety on Tuesdays, Wednesdays, and Fridays beginning at 10 a.m. On Sundays, you can watch the replay of all the week's meetings, also beginning at 10 a.m. Council Week in Review can be seen Monday through Friday at 9:30 a.m. and 6:30 p.m. and on Sundays at 9:30 a.m. Well, that concludes our program for the week ending April 11th, 2008. On behalf of Randy Cox and everyone here at Channel 35, I'm Jack Popejoy. Thank you for watching, and please join us for the next Council Week in Review. City View, Channel 35. Your city, your channel.
puede proseguir, señor Garcetti. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Hoy es viernes, por lo general en el Consejo de la Ciudad tenemos conmemoraciones para celebrar o conmemorar a personas individuales que han llegado aquí a Los Ángeles. Hoy día le damos la bienvenida a mí y al presidente del Consejo, al presidente del segundo distrito, y también a miembros importantes de nuestra comunidad en Los Ángeles, la comunidad armenio-americana. Tenemos una conmemoración que hacemos aquí todos los años en la sala del consejo. Quiero reconocer a su eminencia, a Tartarian de la Iglesia Armenia de Norteamérica, y también al arzobispo Matosian, que es de la Iglesia Apostólica Armenia. Tenemos al concejal general de Armenia, que se encuentra aquí presente, Kiruku Gassieren, y también director del comité en América, región del oeste, y también estudiantes que tenemos detrás de una organización de aquí de Hollywood. El año pasado trajeron como 700 a 100 mil angelinos juntos para conmemorar el genocidio armenio. También quiero reconocer estudiantes de la escuela en mi distrito, de Morigen School, que también está en Canuga Park, que están en el Consejo 3. Señor Sainz, muchas gracias por su liderazgo también. La razón que todos los años nos unimos para conmemorar el genocidio de los armenios en la parte temprana del siglo XX es que todos sabemos que aquellos que no recuerdan la historia la van a volver a repetir. Nosotros deseamos reunirnos todos los años para enfocarnos en las almas de aquellas personas que nos quitaron, para conmemorar el pasado y las lecciones que todos hemos aprendido. Y nosotros como mundo, como lo hicimos con el holocausto en Alemania, que aprendimos después del genocidio, hemos aprendido nuestra lección. Todos tenemos que reconocer la historia que ha sucedido. Pero conforme reconocemos el día de hoy el genocidio que se llevó a la mitad de la población armenia de la tierra, trataron de exterminar personas y una cultura que se convirtió en modelo para genocidios del siglo XX, específicamente para Adolf Hitler, cuando dijo: ¿quién se acuerda de los armenios? Hay una voz que dice: bueno, hoy día nosotros decimos: ¿quién recuerda a los armenios? Nosotros. No solo porque es algo del pasado, sino que es un presente viviente. Todos los ciudadanos del mundo debemos de reconocer también. Durante el genocidio de los armenios, 2 millones de armenios fueron sacados de su casa y solamente 100.000 sobrevivieron y tuvieron que salir de su tierra natal. La tragedia del genocidio armenio ha sido reconocido por gobiernos alrededor del mundo. Cuerpos internacionales han reclamado la verdad, han escrito la historia, documentado la estrategia. Puede ser testificado personalmente por cientos de sobrevivientes. Cada año menos y menos que tenemos aquí en este salón, como tenemos este año, que físicamente sobrevivieron y son un testamento viviente de lo que les sucedió a sus familias. Aquí en Los Ángeles, que es donde tenemos la segunda población más grande de armenias en el mundo, tal vez la segunda fuera de Armenia y Moscú, sabemos las contribuciones que la comunidad armenia ha hecho. Los Ángeles no sería la ciudad tan grande, tan fuerte, tan próspera sin la comunidad armenia. Cada año los armenios y de descendencia armenia conmemoramos esto en la historia colectiva de 3.000 años. El día de hoy nosotros reconocemos lo que sucedió, porque todavía hay voces ahí, incluyen a nuestro gobierno federal, que todavía no reconoce la historia del pasado. Hay gobiernos que no reconocen las acciones que se llevaron a cabo ni las vidas que se perdieron. Para cada vida tenemos esto, una resolución que desafortunadamente es el aniversario 93 del genocidio, y es la verdad. Queremos dársela a la concejal Wendy Gruber para establecer sus marcas, y también vamos a escuchar a representantes de la comunidad armenia. Muchas gracias, señor Garcetti. Abril 24 marca el aniversario 93 del genocidio armenio.
conforme nos unimos para recordar el aniversario de esta tragedia, debemos usar este momento para reconocer esto como genocidio. Señor Garcetti y yo hemos continuado en el Consejo de la Ciudad y reconociendo y apoyando que esto es un genocidio y pidiendo que también Turquía lo reconozca. De 1915 a 1923 resultó en la deportación de 2 millones de armenios. 1.5 hombres, mujeres y niños fueron asesinados. El asesinato y deportación excedió el número de 300.000 armenios en su hogar y sirvió como modelo para genocidios posteriores como Ruanda, como Alemania, al holocausto. Aquí en el sur de California hemos demostrado que es uno de los verdaderos sobrevivientes. Lo sacaron de su hogar y floreció y se convirtió en una parte integral de nuestra comunidad aquí en la región de Los Ángeles, con una gran población armenia aquí en los Estados Unidos, Massachusetts, Michigan, New York, California. Estoy orgullosa de que California es un destino tan agradable para armenios aquí en Glendale. Y mi colega Eric y yo, por lo general, vemos quién tiene más armenios en su distrito, pero yo estoy orgullosa de decir de que el concejal Garcetti tiene más armenios en su distrito. Estoy orgullosa de los valores que la comunidad armenia ha traído a mi distrito. Es el valor de trabajar duro y asegurarse que sus hijos reciban educación de calidad. Es el valor del orgullo y historia y cultura. El valor de respaldar lo que cree. La comunidad armenia tiene ya sea roles de liderazgo en gobierno, en la comunidad, en la comunidad armenia y la comunidad de Los Ángeles. Agradezco su contribución en lo que nos han dado a nuestra región y a Los Ángeles. Juntos caminamos, nos paramos para reconocer el genocidio armenio. Es muy importante recordar, como dijo el señor Garcetti, lo que ha pasado en el pasado para no repetirlo en el futuro. En 93 años parece mucho tiempo, sin embargo debemos siempre mantener esto en nuestra memoria reciente para que la historia no se vuelva a repetir. Cada año nos vamos a parar aquí para recordar a aquellos que fueron asesinados, para recordar que fue un genocidio y para recordar la contribución hermosa que la comunidad armenia ha hecho aquí en Los Ángeles. Muchas gracias. Quisiera pedirle al concejal, al cónsul general de Armenia, que diga unas cuantas palabras. Está aquí para representar a su país, que es un testimonio viviente de su continuación. Vamos a darle la bienvenida a Armand Delorean. Señor miembro del Consejo, Consejo Presidente, damas y caballeros, el día de hoy nos reunimos para conmemorar el aniversario número 93 del genocidio armenio. Vamos a recordar en la ciudad, en el estado y en el país, que rinde honor a miles de armenios, a los sobrevivientes del genocidio y descendientes de las personas que encontraron refugio. Esta ceremonia de conmemoración no es una formalidad, es una demostración de solidaridad al residente de Los Ángeles con sus amigos armenios y personas armenias. Los eventos son muy importantes. Hay mucho genocidio en el mundo, hubieron en Ruanda, y el reciente ejemplo de impunidad y cómo se pueden comportar si no se confronta condenados y responsabilizados. Esto condena la violencia, la conmemoración distorsiona la historia. Es un código de responsabilidad para prevención. La conmemoración es reconocer el pasado y también el presente, pero que no sea obstáculo para el futuro. Este es el punto que quiero indicar hoy. Para una región pacífica, no podemos construir un futuro solos. Nosotros queremos que también nuestro vecino se involucre en este proceso voluntariamente, conscientemente y sinceramente. Participe sin preguntarle a los armenios que renunciemos a nuestro pasado e historia. Que participe sin tratar
de dar la información equivocada a la comunidad internacional del genocidio. Turkey llama a Armenia. Necesitamos estudiar lo que sucedió a nuestros abuelos. Necesitamos probar a nuestras iglesias, a nuestros monasterios, a los monumentos que quedan parados de la, ya sea presencia armenia en el imperio de los turcos. Los misionarios en el tiempo de la masacre, no debemos ignorar los registros de su, ya sea acciones militares. Millones de armenios desaparecieron después, que y Turquía no reconoce como genocidio los armenios en el centro medio. ¿Qué tan independiente para justicia llegan a la conclusión que los eventos de 1915 constituyeron genocidio? ¿Por qué el Parlamento Europeo y muchos países han reconocido el genocidio armenio? Estas son las preguntas que se deben presentar en Turquía, pero nosotros distinguimos entre el gobierno turco y el Imperio Otomán. Hoy en día ningún gobierno puede ser responsable por el genocidio, pero son responsables por negarlo, son responsables por pedir que otros lo nieguen, son responsables por futuros genocidios, por participación, comunicación abierta. Genocidio es un crimen contra la humanidad, pero conmemorar este genocidio y otras calamidades estamos condenando a las personas en la manifestación terrible. Al conmemorar el genocidio de los armenios, para prevenir, vamos a prevenir crímenes similares en la humanidad. Y también evitar que los seres humanos sean torturados, matados, deportados, asesinados. Al negar eso, estamos de acuerdo a ser testigos de crímenes, torturas, deportaciones. Nuestra responsabilidad es rechazar la negación. Quiero expresar mis palabras de apreciación al presidente del Consejo de Los Ángeles, Eric Garcetti, a los miembros del Consejo y a los amigos de las personas armenias para estar con nosotros el día de hoy para recordar esto. Gracias. Quiero escuchar de los ministros que se encuentran aquí presentes, Arzobispo Derderian. Honorable presidentes y miembros del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles y distinguidos invitados. Todas las cosas grandes son simples y muchos pueden ser expresados con una palabra: libertad, justicia, honor, deber, piedad y esperanza. Estas son las palabras del señor Winston Churchill, que solas representan la visión de los mártires del primer genocidio del siglo XX. Han sacrificado sus vidas por libertad, justicia, honor, deber, esperanza y piedad. Su nuevo rol, su precio por su visión, va a ser el costo de sus vidas. Sin embargo, ellos escogieron ser mártires en vez de que les opriman el alma y de sus valores morales. Ser mártir como víctimas del primer genocidio ha tenido un mensaje especial para comunicar no solamente a los niños de la nación armenia alrededor del mundo, sino a toda la humanidad. Libertad de la fe es un regalo de Dios que no se nos puede quitar a la fuerza. La justicia evita solamente cuando nosotros rendimos un respeto incondicional para todos. Es el premio únicamente para aquellos que cumplen con la promesa de vida. El deber es la conciencia de guardar el espíritu, los valores
compasión debemos manifestarla todos los días en nuestra vida diaria. Y último, la esperanza es la última virtud que nos ayuda a comprender mejor los sueños más allá del horizonte. El reconocimiento del primer genocidio por la ciudad, por el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, trae justicia a la memoria de las víctimas. Son recordadas en nuestros rezos con dignidad y con la promesa que la historia siempre va a rendir honor a los mártires por su coraje, que dieron su vida por la libertad, justicia, honor, deber, compasión y esperanza. A pesar que hubo silencio, nunca falló en compartir los sueños de Armenia. Casi un siglo después, los Estados Unidos de América ha reconocido a los sobrevivientes del genocidio y ha reforzado en nosotros el nuevo sentido de dedicación para seguir una causa noble, especialmente el reconocimiento del primer genocidio del siglo XX. Este país tan agradable se ha convertido en un hogar, lejos del hogar, para nuestros hijos, y la dedicación para América es firme, genuina, y su amor por su tierra de los ancestros simboliza el amor por las personas de Dios. Nuestro camino de la vida en este país va a ser un camino lleno de dedicaciones, un camino de logros, de éxitos, un camino de resurrección que va a traer justicia a la memoria de los mártires del primer genocidio del siglo XX. Muchas gracias. Señor Martirosian, también arzobispo, va a compartir sus pensamientos y sabiduría. Le damos la bienvenida. Miembro honorable del Consejo, señor Garcetti, señor Grudo, miembros del Consejo de la Ciudad, miembros de la comunidad distinguidos y invitados, nos reunimos ahora para conmemorar el aniversario 93 del genocidio armenio. Nos reunimos para rendir memoria amorosa a nuestros mártires y para dedicación, para obtener un reconocimiento adecuado y justicia para nuestros ancestros que murieron entre 1915 y 1923. Le pedimos a Dios que conceda paz a las almas de los mártires y a todas personas que fueron víctimas de adversidades similares. Por 93 años, las personas armenias han promovido el conocimiento del primer genocidio del siglo XX. Sentimos agradecidos por todo lo que se ha hecho y estamos seguros que sin un esfuerzo unido no veríamos los resultados ni la fuerza de nuestras voces y rezos para hacerlo a tiempo. Le agradecemos a todos miembros del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles por respaldar a la gente armenia y por su apoyo en la búsqueda de la verdad y dignidad para toda la humanidad. Estamos agradecidos a todos ustedes que diligentemente han seguido esta causa con determinación, que es verdaderamente recomendatoria. Dios los bendiga a todos y los lleve a su servicio con su sabiduría divina y guía. Gracias. Brevemente, dos personas más. Andrew Kasirian está aquí del Comité Nacional Armenio y luego vamos a escuchar a otros armenios. Y también quiero indicar, tal vez se avergüence, pero esta resolución está firmada por el alcalde y todos los concejales y también por City Clerk. Es muy agradable tener una firma armenia en la parte de abajo también. Distinguidos miembros del Consejo de la Ciudad, invitados honorables y ministros de la fe, señor Garcetti, señor presidente, señora Gru,
en representación de la comunidad armenio-americana, con gran tristeza que nos encontramos aquí nuevamente para conmemorar el 93 aniversario del genocidio armenio. Todas las organizaciones comunitarias que están aquí con nosotros son testigos de las acciones. No debemos olvidarnos, siempre debemos recordar y debemos aprender del pasado. Este cuerpo sirve como un ejemplo. Este grupo es como una luz para justicia, respeto para la vida humana, que suena nacionalmente en otros consejos de la ciudad, en otras oficinas de alcaldes, en otras legislaciones estatales, en otras oficinas de gobernadores, en el Congreso de los Estados Unidos y en general. El año pasado, en el último año, mucho ha sucedido. El Congreso de los Estados Unidos, el 10 de octubre del año pasado, pasó una resolución de la Cámara de Representantes 106, que era una oposición sin precedente de nuestro propio gobierno y de gobiernos exteriores. Esta semana, Jacques Pierre, congresista elegida de la zona de San Francisco, añadió su nombre a la lista de co-auspiciadores para esta resolución. En el Senado vimos de que el presidente retiró su nominación para embajador, que se negó a reconocer el genocidio armenio. La comunidad va a mantener un ojo en los procedimientos que continúen este año para la nueva nominación de embajadores. La comunidad aprecia el trabajo de este grupo en derechos humanos y esperamos reforzar nuestra amistad. Muchas gracias. Finalmente, queremos invitar a Tunian. Y cuando se acerca, queremos que todos los jóvenes que se encuentran aquí, de jóvenes unificados armenios, se paren para poderles agradecer que se encuentran aquí presentes el día de hoy. Miembros honorables del Consejo, el señor Garcetti, estamos aquí por un evento muy importante. Estamos aquí para conmemorar el aniversario 93 del genocidio armenio. Muchos hablan de los derechos humanos, de la democracia. Este grupo de oficiales locales han estado practicando democracia y proteger a los derechos humanos, la dignidad humana. Nosotros, miembros de la comunidad armenia, nosotros como armenios estamos aquí para agradecer a todos ustedes. Cada año estamos aquí, escuchamos que muchos gobiernos, el gobierno turco, trata de negar una realidad histórica. Tratan de negar que el genocidio armenio sucedió, tratan de negar que millones de personas, si no fueron más, fallecieron el día de hoy. Esto muestra unidad y prueba que por fin nosotros como personas, como miembros de la humanidad, nos vamos a parar y vamos a asegurarnos que el mundo no se olvide. Honorables miembros del Consejo, el día de hoy quisiera mostrar apoyo a grupos, a miembros de la comunidad armenia. Nosotros apoyamos todo paso que el Consejo haya tomado y esperamos que tome en el futuro. Cada año cientos de armenios se reúnen en la parte armenia de Hollywood para conmemorar el genocidio. Este año vamos a continuar nuestra lucha. Vamos a invitar a todos ustedes para que tomen parte, se unan con nosotros, unan fuerzas con nosotros, para que nosotros podamos lograr lo que nos han quitado por mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, aprecio, señora presidenta. Vamos a presentar al cónsul general por el aniversario 93, la concejal Grandi, la señora Cruz, y yo estamos presentando esto junto con todo el consejo. Gracias. Señor Rosenau, ¿quiere decir algunas palabras? Gracias, señor presidente. Yo espero que continuemos haciendo esto.
hasta que todo el mundo reconozca este genocidio que ha sucedido por dos razones. Uno, porque los armenios que fueron aniquilados y la comunidad siempre recuerde eso. Segundo, que sea una lección que debemos de parar en este mundo de este tipo de genocidio como el que está sucediendo en este momento en Darfur y cosas políticas que están sucediendo en otros lugares. La conciencia del planeta continúa. Ustedes están aquí parados haciéndonos saber que este tipo de atrocidades no deben volver a suceder nunca más. Gracias por hacer esta presentación. Muchas gracias. Apreciamos su presencia. Muchas gracias, señor Garcetti. A todos ustedes que están visitando el día de hoy, mientras que su próxima presentación viene, señora Alarcón, ¿quiere hacer un anuncio muy rápido? Señora Presidenta, miembros, es mi honor darle la bienvenida a los estudiantes de la Escuela Preparatoria de SEMO. Representan al programa de estudiantes que está después del programa de vigilancia. Es el primer programa de vigilancia de estudiantes. Queremos felicitarlos por participar en gobierno y quiero decirles de que dado que ayer la Fiscalía anunció que estamos haciendo una prohibición para las pandillas, especialmente en Silmar, es en la preparatoria de Silmar. Estas personas son el reflejo del opuesto de lo que está sucediendo con las pandillas. Nosotros apreciamos grandemente su activismo en tratar de eliminar el crimen de nuestras vecindades y representar lo mejor de la preparatoria de Silmar. Este programa es similar al programa de vigilancia comunitaria. La preparatoria Silma es una de las primeras. Espero que se reflejen en otras escuelas. Están acompañados del oficial Chacón de la Departamento de Policía del Distrito y Jeff Luján. ¿Dónde se encuentra Jeff? Por favor, vamos a darles la bienvenida a los estudiantes de la preparatoria Silma. Felicitaciones. Vamos a estar esperando. Usted, ojalá que se involucren en la limpieza. Estuvieron involucrados en el Día del Mundo. Muchas gracias, felicitaciones. Bienvenidos al Consejo de la Ciudad. Gracias, señor Alarcón. Señor Gassetti, ¿está listo para la próxima presentación? ¿Se quiere unir conmigo para la presentación de Rubén Salazar? El señor Wizard también se una a nosotros, miembros del Consejo. La próxima semana nuestra nación va a conmemorar a un gran americano que pagó su camino para que muchos sigamos. Abrió la puerta para muchos latinos que se integraron en la vida americana a través de su trabajo. Rubén Salazar, su herencia continúa inspirando a muchos. Su historia se va a contar a una nueva generación. Se va a emitir una estampilla en su honor. Él nació en la ciudad Juárez, en Texas, y se crió en Texas. En 1959 se unió como periodista y también al programa de braceros en la República de Vietnam. En 1959 tuvo reconocimiento nacional de un periódico muy grande y ahora celebramos a Los Angeles Times por haber tenido la sabiduría de reconocer esto. Es en una ciudad mexicoamericana muy importante, pero como en otras ciudades mexicoamericanas no han reconocido esto, Los Angeles Times lo reconoció. Él escribió lo que significaba ser mexicoamericano en nuestro país, tratando asuntos que eran muy importantes para nosotros, para nuestras familias, asuntos que hasta ahora son complejos como fueron en ese entonces, como educación bilingüe y hacer el trato a las minorías por parte de la policía. Continuó escribiendo su columna semanal después de que se cambió a KMEX, a la televisión, como director en el 70. Le dispararon cuando estaba cubriendo y hacía un rally contra Vietnam en Los Ángeles. A la edad de los 42, su vida tuvo una terrible interrupción. Ahora la Asociación de Periodistas
hispanoamericanos ofrecen becas en nombre de Rubén Salazar. Continuamos mirando celebrar la vida de Rubén Salazar con asunto. Estamos emitiendo esta nueva estampilla. Es mi honor declarar que abril 22, junto con el concejal Alarcón, Wizard y todo este consejo de la ciudad y el alcalde, es el día que se va a emitir la estampilla como el día de Rubén Salazar aquí en la ciudad de Los Ángeles. Quiero pedirle al concejal Alarcón que diga unas cuantas palabras y luego vamos a escucharle a su familia y de algunos representantes que se han unido con nosotros aquí el día de hoy. Rubén Salazar fue un héroe. Él representaba todo lo que el futuro iba a traer a Los Ángeles con respecto a fortalecimiento para la comunidad latina. No solo desafío a los Estados Unidos para que nos mejoremos con respecto a los derechos civiles y latinos, también desafío a la comunidad latina a que sea mejor, a que sea responsable por las acciones, a trabajar más duro, a que logre éxito, especialmente en la educación. Fue una luz para nosotros en muchas maneras. También fue blanco de muchos que pensaron que su mensaje era muy fuerte como para ser publicado en el LA Times. Yo estuve ahí ese día, yo recuerdo las 50,000 personas que estaban protestando contra la guerra del Vietnam, particularmente la alta proporción de latinos que estaban siendo representados en la guerra de Vietnam. Se sintieron discriminados, utilizados, y también había mucha tensión. Últimamente esto terminó en una pelea y posteriormente escuchamos que Rubén fue asesinado por una bala de gas, por un canister de gas. Hubo una investigación por un canister de gas lacrimógeno. Como un mes, fue la primera vez que un juicio lo pusieron en la televisión y realmente pidió que las personas que representan a la ley hagan un mejor trabajo en el cumplimiento de la ley. También nos proporcionó una oportunidad de aprender más acerca de nuestra propia comunidad y de tomar la vida de Rubén como nuestra herencia, particularmente para los que estuvimos ahí presentes. Sí, literalmente, corriendo de la violencia que estaba ocurriendo. Pero yo pienso que muchos de nosotros que hemos continuado en la vida política podemos ya sea reconocer ese día como uno de los días que nos inspiró a nosotros para continuar con el activismo. Yo le podría decir a su familia que yo no puedo creer que Rubén Salazar nos haya dado una estampilla, pero la verdad que esto debió haber sucedido hace tiempo y estoy tan orgulloso. Yo sé que él está sonriendo, esté donde esté, en representación del Consejo, especialmente de los miembros latinos, pero de este Consejo que es tan liberal, que reconoce a las personas que luchan por los derechos civiles. Yo estoy muy contento de ser parte del Consejo de la Ciudad cuando estamos rindiendo honor a Rubén Salazar. Muchas gracias. Concejal Alarcón, quisiera invitar al editor de Los Angeles Times, que está presente aquí, que ha continuado la herencia y se ha asegurado que los mexicoamericanos y latinos tengan su voz en su periódico. Vamos a darle la bienvenida, señor presidente. Miembros del consejo, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy, por este tributo tan importante, esa representación de todos mis colegas de Los Ángeles Times. Quiero agradecer a la ciudad de Los Ángeles por rendir honor a nuestro colega Rubén Salazar, quien dio todo, últimamente su corazón, su vida, y contar la historia de los latinos en esta gran ciudad. Estamos separando el día de Rubén Salazar, el día que el correo ha anunciado esta la emisión de la estampilla, y reconocemos con orgullo a este hombre mexicoamericano en columnas, en artículos que escribió acerca de la comunidad latina, de sus esperanzas, sus frustraciones, que fueron para él, su trabajo era sagrado. Cuando él reportó del este de Los Ángeles, él se llevaba a los lectores con él.
Sí, para un periódico médico americano esta era una gran experiencia. Salazar recuperaba historias alrededor del país de América. Quería asegurarse que todas las instituciones de la sociedad americana estuvieran abiertas para reconocer a todos los ciudadanos, ya sean marrones, afroamericanos o blancos. Cuando él murió tenía 42 años, fue asesinado en un movimiento contra la guerra en 1970 a los 42 años, pero su memoria inspiró a una gran generación de latinos que se convirtieron en periodistas. Tenemos un gran privilegio y honor de estar aquí el día de hoy con el Consejo y los miembros de la familia de Rubén Salazar. Agradecemos por este reconocimiento, representación de todos nosotros, que todos los días tratamos de vivir la herencia de Rubén Salazar. Muchas gracias. La fuerza detrás de este día, de esta conmemoración, vamos a tener el honor de escucharte, su familia. Muchas gracias, miembros del Consejo de la Ciudad. Aprecio la oportunidad de hablar con ustedes. No tienen idea lo orgullosa que la comunidad latina se siente el día de hoy, no solamente en Los Ángeles, pero en este país. Rubén Salazar, la historia de Rubén Salazar es una historia de orgullo, es una historia positiva para esta comunidad y es de una manera positiva en la cual documentar las contribuciones de los latinos en esta nación. Aprecio tantísimo lo que ha hecho el servicio postal de permitir que la familia Salazar nos permita hacer esto y también agradezco a ustedes. Ustedes han hecho mi día, les digo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga. Tenemos dos personas más que van a hablar. Lady Dojo está aquí, del Servicio Postal de América. Antes de escuchar de su familia, vamos a escuchar de él. Buenos días, señor presidente del Consejo, miembros del Consejo. Yo soy representante del Servicio Postal. Cada año el Servicio Postal emite estampillas que conmemora a las personas, lugares, eventos que son importantes para América. Nosotros emitimos como 50 estampillas que son conmemorativas, de 50.000. Este año estamos emitiendo la estampilla de periodistas americanos: John Hersey, George Polk, Eric Sebrad y nuestro propio Rubén Salazar. Como imaginan, el gran interés en las estampillas. Y actualmente se van a emitir el primer día en Washington D.C., abril 22. Por lo general, el único disponible en esta ciudad es tan popular. Se van a emitir el 22 de febrero. Aquí en Los Ángeles, el Servicio Postal, vamos a colaborar con la familia y con Los Angeles Times para emitir esta estampilla, especialmente para conmemorar a nuestro hermano Rubén Salazar. Muchísimas gracias por hacer que este día en memoria de Rubén Salazar suceda. Y miembros del Consejo, ¿quieren decir algo después? Le voy a dar al concejal Wizard para que diga unas cuantas palabras y luego de Luisa Salazar Johnson, que quiere agradecernos y queremos darle esta resolución de Rubén Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo un dibujo de esta estampilla en mi oficina, está en mi sala de conferencia. Si ve mi sala de conferencia, quiero que todos lo vean cuando entren, para que vean el impacto que Rubén Salazar tuvo en mi vida y para aquellas personas en mi distrito. Él falleció no hace mucho del distrito 14, o no muy lejos del distrito 14, y la parte incorporada del este de Los Ángeles no solamente dejó una marca en esa área, sino para muchos latinos que él inspiró y que nos mostró que en cada institución en la ciudad de Los Ángeles se necesita haber una voz para aquellos que son parte de Los Ángeles. Rubén Salazar era esa voz por muchos años.
nos enseñó, leímos de cómo él muchas veces se sentía solo en estos lugares, pero fue una de las primeras personas, fue una inspiración para este joven que fue Berkeley. A mí me inspiró regresar a Los Ángeles y continuar el trabajo que él hizo, asegurarme que todas las personas sean representadas y todas las instituciones en la ciudad de Los Ángeles escuchen su voz. Gracias. Queremos presentar esta conmemoración a Lisa Salazar Johnson, que son miembros de la familia Salazar que se encuentran hoy día para conmemorar el día de Rubén Salazar en Los Ángeles. Esta gran conmemoración en la estampilla que va a salir, se va a emitir el 22, va a salir. Muchas gracias. Gracias, señor Garcetti. Gracias, Consejo de la Ciudad. Como ustedes imaginan, nuestra familia siente un gran honor con esta estampilla, esta resolución de Día de Rubén Salazar. Es un honor maravilloso el día de hoy. Yo tengo a mis hermanos, Juan Salazar y sus hijos. Son los nietos de Rubén, Brianna, Sara y Taylor. Y mi esposo Dave también está con nosotros. Y mis hijos Christopher y Alex. Todos estamos muy orgullosos de nuestro padre y abuelo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por haber presentado esto a nuestra atención. Señor Alarcón, por presentarlo también. Señor Wieser. Siendo periodista por muchos años haciendo shows de televisión para educar y conectar a las personas a los asuntos del día, no les puedo decir lo importante que un buen periodismo es en esta nación. La democracia reconoce el poder y cuanto más personas comprendan los asuntos, comprendan lo que realmente está sucediendo, entonces ellos van a ser más capaces de participar en el proceso político. Estoy avergonzado del por qué muchos periodistas el día de hoy no hacen periodismo, sino política. El hecho que Rubén Salazar estuvo ahí durante la guerra de la era de Vietnam, yo comprendo muy bien, siendo veterano de esa era y viendo las repercusiones de esa guerra, toca mi corazón muchísimo saber que durante ese periodo habían periodistas reales haciendo el trabajo que es tan importante para que la democracia funcione. Les digo a sus nietos, tienen una gran herencia, han tenido un gran abuelo que ha causado un gran impacto no solamente en la comunidad latina, sino para todos nosotros en este gran país. Dios los bendiga. Señor Lavanch, señor Garcetti, señor Alarcón, señor Wizard, señor, la familia Salazar. Mi padre también estuvo en los negocios de periódicos y conoció a su padre. Y también la pérdida trágica que sucedió. Yo recuerdo cuando era un joven, un adolescente, cuando sucedió este incidente. Conforme pasa el tiempo, tenemos que ya sea cicatrizar el proceso. Una institución como el Servicio Postal reconoce esto, es tan importante. Una institución como el Los Ángeles reconoce esto, que también es tan importante. Comparto con la señora Han, edificio federal, el tribunal, el Servicio Postal, que estaba antes fuera de ese tribunal, deberíamos encontrar maneras de hacer imágenes en nuestras calles principales. Personas como Rubén Salazar, como aquellas de Martin Luther King o cualquier persona que inspire a alguien a seguir un camino, como John José Wieser desde UC Berkeley leyó de su abuelo, de su padre, y dijo, este hombre es alguien que debemos de saber y recordar. Las estampillas son muy importantes. Yo le agradezco al Servicio Postal por lo que hacen con este país, pero la imagen de alguien significa mucho para aquellas personas que han sido parte de esto. Experiencias de familias, de tragedias, pero yo creo que podemos hacer más. Vamos a hablar con el Servicio Postal para encontrar maneras de demostrar estas grandes imágenes de personas. Yo me inspiro cuando encuentro una roca con algo que me diga que alguien plantó un árbol. Es parte de la historia. Cuando alguien ve la estampilla, va a ser de alguien
que va a ver la historia de Rubén Salazar, de lo que hizo, y los van a inspirar. Posteriormente, felicitaciones a todas las personas por estar involucradas en este momento tan especial y continuar la herencia de Rubén Salazar. Gracias, señora presidenta. En el 22 va a haber en algunas de estas, ya sea oficinas de correos. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Garcetti. Ahora quiero reconocer a la señora Perry para la próxima presentación. Me da mucho orgullo presentar al señor que está detrás de mí. Tenemos una gran representación en anticipación del concurso de Gran Sumo en la Asociación de Lucha Sumo de Japón. Han viajado a Los Ángeles para promover la pelea de Gran Sumo que se va a llevar a cabo aquí en el corazón de la ciudad, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, este año, de junio 7 a junio 8. Es un evento especial. Yo he asistido varios años seguidos y les podría decir que es un gran deporte. Es muy agradable, no solo, es muy entretenido ver los niveles de luchadores y de luchadores que participan y compiten entre ellos. Este va a ser la primera pelea profesional en Los Ángeles de 1981. La ausencia de 27 años es un deporte de Japón que ha sucedido en los últimos 1500 años. Esta pelea va a mostrar la tradición, costumbres de este deporte, va a mostrar a los 40 luchadores más famosos en todo Japón. Esto se ha vuelto popular internacionalmente. Los luchadores son parte de Mongolia, Rusia, Corea y también de Los Ángeles. El comité ejecutivo de la pelea de sumo va a estar presente, va a presentar esta pelea. El evento va a ser representado por el presidente Shimizu, que está con nosotros aquí el día de hoy, y también tenemos en asistencia Sendagawa Aliakata, que es un luchador de sumo retirado que ahora es dueño y opera su propia escuela de sumo, y actualmente sirve como representante oficial del Nihon Sumo, la Asociación Japonesa de Sumo, que es la asociación profesional en Japón, Nashashimaru. Este señor tan hermoso que está aquí, Oyakata, también está con nosotros el día de hoy de Hawái. Es el segundo hijo nacido de Yuko Sumo en la historia de 1500 años de sumo. Tenemos a otro oficial de sumo, Oyakata, que ha viajado de Tokio a Los Ángeles para estar con nosotros aquí el día de hoy. Reconocimiento especial para el señor Wen Miao, que es el presidente de la organización. Él ha trabajado arduamente para asegurarse que esta lucha se lleve a cabo muy bien. Se va a llevar a cabo esto en junio. Todas las personas que estén aquí en el salón o nos estén viendo en el canal 35 pueden averiguarse más si visitan www.sumotour.com. Si no han tenido la oportunidad única y especial de ver una lucha de sumo, ahora en junio va a ser su oportunidad. Y quiero que usted se acerque y diga unas cuantas palabras en representación de todos. Invitados especiales, damas y caballeros, en representación de este torneo de Los Ángeles y la Asociación de Japón, muchas gracias por reconocer a nuestro grupo el día de hoy. Sentimos un gran honor que
las amistades de las personas de su gran ciudad de Los Ángeles, especialmente el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles. Esperamos su apoyo y asistencia a nuestro gran torneo que vamos a tener el 7 de junio a las 8 de la noche en el Los Angeles Sport Arena. Les pedimos, vamos a presentarles lo mejor de luchadores de sumo profesionales de Japón y la historia, la cultura de este deporte nacional en representación de... Muchas gracias por este gran honor y esperamos verlos a todos ustedes en el torneo que vamos a tener en junio. Muchas gracias. Y pueden presentar a los luchadores. Este es el gran campeón de él, es americano. Y él se acaba de retirar, él antes era el segundo rango. Y él, su apodo es Dayan Kia, muy fuerte. Y luego tenemos a este señor, Floyd Coins, él es el presidente de los luchadores de sumo en los Estados Unidos. Muchas gracias. Es mi socio, Misa Rendio. Muchas gracias. Gracias, señora Perry. Vamos a tener una presentación adicional. ¿Los puede llevar a la parte de atrás? Señores colegas, después de la presentación de la señora Perry, vamos a revisar la agenda. Muchas gracias. Él ha sido contratado aquí en Los Ángeles. Quiero darles la oportunidad para agradecerle por su servicio aquí en Los Ángeles y desearle todo lo mejor en sus gestiones futuras. Él ha sido asignado como cónsul general aquí en Los Ángeles, diciembre de 1998, servido en esta capacidad por casi 10 años. En su rol como cónsul general ha sido una gran voz en la comunidad. Actualmente es el dean del Council of Court. Ha recibido un diploma en administración social en la Universidad de Swansea Yale y también de la Universidad de Belice. Ha servido también al gobierno de Belice como asistente cómodo en la oficina de urbanización en 70-73 y también City Clerk de Belice y también como oficial de 1978-97. Además de estos cargos, ha servido a las personas de Belice como alcalde de Belice en abril de 1991 hasta marzo de 1992. Ha servido como presidente del Consejo Deportivo de Belice, que fue iniciado y organizado y organizó los Juegos de Belice. Ha trabajado en su capacidad, ha tenido una delegación a México para negociar y hacer acuerdos de deportes, de delegación deportiva a Cuba para discutir acerca de programas de ayuda deportiva. El señor Young tiene una gran hoja de vida, ha servido a todo nivel de gobierno de diversas comunidades. Tenemos mucha suerte que aquí en Los Ángeles nos hemos beneficiado de sus conocimientos, dedicación a nuestra comunidad. En representación del Consejo de la Ciudad, yo me uno a felicitarlo al Consejo, al Cónsul General de Belice por sus años de servicio en la Ciudad de Los Ángeles y en su capacidad. También ha servido como un gran representante de su país y quiero decirle gracias nuevamente e invitarlo a que nos diga unas cuantas palabras. Quisiera pedirle al señor Lavanche que diga unas cuantas palabras. Cónsul General, es muy agradable verlos a usted, a toda su familia, por el gran trabajo que ha hecho, el espíritu que ha dado usted al Consejo, que es junto a Nueva York, Hong Kong, Los Ángeles, es un lugar que tiene más consulados que cualquier otro sitio del mundo. Usted ha hecho un gran trabajo, es un gran líder, lo felicito a usted y a su bien merecido reconocimiento el día de hoy y en el futuro. Muchas gracias.
miembros del Consejo, distinguidos invitados, buenos días. Y deseo expresar mi gran gratitud y apreciación a los miembros, a la miembro del Consejo John Perry, por su reconocimiento y presentación de este premio. En representación de mi familia, lo hago en representación de mi familia, mi esposa, mi Hermina, que está detrás mío, y mi hija, Cole, que está junto a mi esposa. También deseo reconocer a mis distinguidos colegas, al honorable doctor, que es el cónsul general honorario para San Vincent y Granadines, señor George Olivera, que es la cónsul anterior de Guyana. Ha sido un privilegio para mí representar a mi país por los últimos 10 años. Durante este periodo hemos podido nosotros formar una excelente relación de trabajo con el cónsul y con la concejal John Perry, con el consejo y con la concejal John Perry. Ha sido un gran apoyo para la comunidad de Belice. Ella ha sido instrumental en obtener que se pase una resolución para reconocer a las gurífenas, que es un grupo, garifunas, que es un grupo étnico muy especial de Belice. En abril reconocemos el Día de los Garifunas, que ha sido posible a través de sus esfuerzos de la concejal John Perry. Ella también tiene el instrumento de ayudarnos a organizar una reunión del ayuntamiento en mayo del año pasado, y fue un evento muy exitoso, y tuvimos al embajador representando los países del Caribe que visitaron Los Ángeles por primera vez para reunirse con miembros de 14 países. Ha sido una relación laboral muy fructífera con la concejal John Perry. Ella tiene el apoyo de 6.000 belicias que viven en el área de Los Ángeles. Una vez más, quiero expresar mi gran apreciación para usted, concejal de Los Ángeles, por haber hecho que mi estadía y mi trabajo haya sido muy fructífero. Esa ha sido una verdadera relación. Hemos nosotros establecido, reforzado los lazos que existen entre su país y Belice. Muchas gracias nuevamente. Vamos a ir para la parte de atrás a tomar nuestra foto. Muchas gracias. Señora Perry, señora secretaria, pase lista, Larcón, Cárdenas, Parks Perry, Reyes, Rosendahl, Smith, Wise, Weston, Sainz, Garcetti, 12 miembros presentes y tenemos quórum. Muchas gracias. Primer artículo del día. Aprobación de las actas. Sí, señor Weston hace la petición, señor Sainz secunda. Próximo artículo, tenemos resoluciones conmemorativas para aprobación, aprobadas. ¿Quiere revisar los comentarios públicos? Vamos primero a ir a través de la agenda y regresar a los comentarios públicos. 1 a 4 se han efectuado audiencias, 1, 3 y 4 han sido presentados. ¿Algo especial en el artículo 1 al 4? Si no hay ninguno, señora secretaria, abra la votación, cierra la votación, tabule los votos. 12 a favor. Artículo 2. Próximo artículo 5 a 12. Ya se han efectuado audiencias públicas. No se han efectuado, se requieren 12 votos para consideración. Señora presidenta, artículo 11. Excepción para EcoPark, para propiedades localizadas 1819 Montrose One y Park Avenue. Hay una solicitud para exoneración para que se aplace ese artículo hasta el día martes, abril 22. Se va a aplazar a abril 22. Tenemos tarjetas en el artículo 6, 8, 10. Artículo 12, 13 y 15. Entonces, estamos siendo hasta el número 12, ¿correcto? Entonces, va a ser hasta el artículo 12. Los artículos que tenemos ante nosotros son 5, 7.
¿Algún otro especial en el 5 o 7? Si no hay ninguno, señora secretaria, abre la votación. Cierre la votación, tabule los votos. 12 a favor. Gracias. El próximo artículo. Próximos son artículos del 13 a 14. Ya se ha efectuado la audiencia pública. Colegas, ¿hay algún artículo especial? ¿Quieren considerar especial el 13 o 14? Si no, señora secretaria, abra la votación. Artículo 13, 14, cierra la votación, tabule los votos. 12 a favor, gracias. Próximo artículo, es una reunión especial. Voy a abrir, voy a pasar lista, Alarcón, Cárdenas, Alarcón, Han, Wilson, Ramash, Parks, Perry, Rosendahl, Weiss, Weston, Sain, Garcetti, 12 miembros presentes, tenemos quórum. Muchas gracias. Primer artículo del día, artículo 15, es un artículo en el cual se efectúa audiencia pública. Tenemos ante nosotros el artículo 15. ¿Alguien quiere considerarlo especial? Si no, abra la votación, artículo 15. Cierra la votación, tabule los votos. 12 a favor. Gracias. Próximo artículo es el artículo número 16, en el cual no se ha efectuado una audiencia pública. Se necesitan 10 votos para reconsideración y hay una tarjeta. Lo vamos a considerar especial. Próximos artículos. Esta reunión puede cerrarse. Se puede levantar esta sesión, podemos regresar a la reunión regular. Vamos a regresar a la reunión regular. Próximo artículo. Señora Presidenta, lo siento, 16 se tiene que continuar en la reunión regular. Esto trae a consejo los artículos considerados especiales. El señor Zain va a tomar, va a presidir y yo voy a hacer la próxima presentación. Gracias. Muchísimas gracias por el aplauso. Simplemente me estoy sentando, la concejal Wendy Krull va a hacer la presentación. Buenas tardes a todos, estamos aquí para reunirse conmigo aquí en el podio. Buenos días. Muchas gracias, colegas. Como madre de una niña de 4 años y debido a que abogo por los niños, represento a la ciudad de Los Ángeles, estoy orgullosa de declarar esta semana como la semana de los niños. Estamos sobresaltando la importancia de las personas y de la política que sirve a los niños de la ciudad. Como oficial elegido, yo creo que es parte de mi trabajo planear por el futuro de la ciudad. Mi trabajo es asegurarme que tomemos los pasos adecuados por crear un mejor Los Ángeles, crear un gran futuro para nuestra ciudad. Nuestra primera prioridad es proteger el bienestar de los niños. Tenemos mucho trabajo todavía que hacer. 18% de nuestros niños menores de 18 años y niños menores de 6 viven en pobreza. En los Estados Unidos, 15% de los niños menores de 18 y 24% de los que viven en pobreza no están cubiertos por seguro de salud. La mayoría de madres que tienen niños menores de 18 trabajan. 59% con niños pequeños y con niños de edad escolar. Como madre que trabajo, debemos demostrar que tenemos buenas oportunidades y también apoyar una política para satisfacer las necesidades de niños a través del día. Nuestra próxima generación de líderes tiene que estar preparada para los desafíos que trae el futuro. Para los niños deben ser capaces de leer y escribir. Necesitamos que estén alejados de pandillas y que tengan buenos trabajos que proporcionen beneficios. Necesitamos proporcionar oportunidades para que puedan explorar su creatividad, tomar ventaja de las artes, de música, de cultura de nuestra ciudad. Queremos que nuestros niños se sientan seguros, jueguen deportes y estén saludables. Queremos que nuestros niños no consuman drogas y estén fuera de las cárceles. Y también sabemos que la mejor manera de proporcionar estas metas es proporcionar un entorno saludable y feliz para los niños cuando son jóvenes. Una educación y la forma del futuro de nuestros niños se forma durante los primeros 5 años de su vida. Los niños se impresionan increíblemente. Yo lo veo con mi propio hijo. Él absorbe todo lo que ve alrededor de él, particularmente la organización que está tratando de ver
una escuela preescolar universal a través de la ciudad. Si usted habla con maestros de kindergarten, les dice que los niños que han tenido la oportunidad de ir a la escuela preescolar les va mejor en el primer año en el kindergarten. Específicamente quiero rendir honor a la escuela preescolar universal. Proporcionan un entorno feliz a los niños en Los Ángeles. Recientemente han sido reconocidos por el Consejo de Excelencia de California y ellos han recibido un premio de excelencia. Ellos tienen la misión, pero han logrado también metas impresivas. Podemos ver muchos de los trabajos que han hecho los estudiantes, los podemos ver aquí fuera de la oficina del controlador. Nos gusta tener un asociado como esto porque proporcionan un entorno seguro para los niños de la ciudad. Estoy muy contenta. Claire Shepard es la presidenta financiera, Celia Ayala, que es la directora operativa, y también otros miembros del personal para declarar esto en la semana de los niños. No sé quién va a hablar primero, pero quiero reconocer como Semana de los Niños Jóvenes. Y como ustedes saben, tenemos dos nuevos niños aquí en la Cámara de Consejo. El señor Wizard tiene un nuevo bebé, como el señor Alarcón. Como ustedes ven lo rojo en sus ojos, pueden ver que pierden un poco de sueño en los primeros meses. Este es un consejo y ciudad que reconoce lo importante que es proporcionar cuidado de niños de calidad para los residentes y apoyar la vida de un niño joven. El señor Wizard desea hablar. Es muy importante para los niños jóvenes su desarrollo. El estado de California ha escrito hace un tiempo la proposición 10, de que son los impuestos del tabaco, y los votantes dijeron que queremos apoyar el desarrollo de los jóvenes en California. Como ustedes saben, en este momento que tenemos dificultad con el presupuesto, el gobernador está hablando de quitarnos esos fondos para cubrir el déficit. La concejal Group va a presentar una moción pronto que dice: de ninguna manera sabemos la importancia del uso de este dinero, estos fondos, para el lugar adecuado, que es una inversión para el futuro de nuestros jóvenes. Y cuando vemos a los jóvenes que viven en pobreza, y los indicadores están bajando, ya sea hay obesidad, hipertensión, diabetes, queremos asegurarnos que continuemos invirtiendo donde el dinero nos dé más dividendos. Les agradezco a todos ustedes por continuar haciendo el trabajo más importante que el estado de California y la ciudad puede hacer, y seguro que la ciudad tiene mucho más trabajo que hacer asociándose con el condado, y que para que los niños tengan oportunidad de crecer y mostrar que los niños tienen un potencial cuando son saludables y educados y cuando tienen los recursos que necesitan. Gracias por el trabajo que están haciendo. La señora Cruz se ha asegurado aquí en el consejo que la ciudad haga más de lo que pueda para proporcionar estos recursos a los niños. Muchas gracias. Estoy esperando presentar esta moción con ustedes para decir, no, José, no sé, es la primera vez que uso yo esta expresión, pero de ninguna manera, José, te vas a llevar estos dólares. Vamos, en representación de las escuelas universales de Los Ángeles y de más de 350 proveedores de servicios preescolares en nuestra red, gracias por la resolución, por apoyar la Semana de los Niños Jóvenes y reconocer las necesidades de los niños jóvenes y sus familias, y por reconocer que una experiencia de buena calidad preescolar es algo valioso para todos. También apreciamos esto para segundo año, que están exhibiendo el arte que han creado los niños de la escuela preescolar. Está en el puente del Consejo de la Ciudad. Espero que todos tengan la oportunidad de verlo y que inspire a los jovencitos y a todos nosotros. Muchas gracias. Quiero agradecer al Consejo de la Ciudad por reconocer el trabajo que hacemos. Concejal
Grudel y el señor Wissa lo que están diciendo es muy importante. Los primeros 5 años de la vida de todo niño es muy importante. Estoy tan contenta que el Consejo de la Ciudad se está parando frente a nosotros y les dice: de ninguna manera queremos asegurarnos que estos dólares vayan donde originalmente se designaron. Nosotros vamos a apreciamos este apoyo porque nuestro el primero que nos subsidia es los primeros 5 años. Queremos asegurarnos que estos fondos estén disponibles para que programas preescolares de calidad se mantengan en el condado de Los Ángeles por mucho tiempo. Gracias. Quiero añadir, colegas, el trabajo que ha estado haciendo esta organización nuevamente. No hay nada como darle a este niño la primera oportunidad. Nosotros sabemos, la señora Han es una gran proponente de prevención para mantener a estos jóvenes fuera de pandillas. Es una inversión temprana y vale la pena. Hagamos lo que tengamos que hacer para asegurar que esos niños tengan una oportunidad. Cuando escuchamos al distrito escolar, cuando dice: nosotros sabemos para el tercer o cuarto grado qué niño se va a salir de la escuela. Nosotros sabemos que esa preparación temprana es muy importante para asegurar el éxito aquí en la ciudad. Nosotros vamos a luchar con ustedes para asegurarnos que estos fondos se utilicen para el propósito que los votantes votaron, para los programas que todos ustedes participan. Le agradezco, señor presidenta, por esta presentación y por todas las personas que se encuentran detrás mío. Esto no es solamente un trabajo, sino una oportunidad para ellos, para dar de regreso y apoyar a nuestros jóvenes. Muchas gracias, felicitaciones. Próxima presentación, el señor Alarcón. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Como todos ustedes saben, una vez al mes yo reconozco organizaciones e individuos que hacen cosas especiales con respecto a la seguridad infantil. Hoy día estoy muy contento al reconocer el trabajo que ha sido hecho contra el abuso a niños. Estoy rindiendo honor el día de hoy a 2 organizaciones que están haciendo un gran trabajo con respecto a esto. Es un día muy especial porque hoy día no solamente estamos rindiendo honor a las personas que apoyan seguridad infantil en la comunidad, estamos reconociendo a abril como el mes de prevención de abuso contra niños. Hoy día quiero declarar que abril sea el mes de prevención de abuso infantil en California, para que fuera de California, en otros lugares, presten atención a este asunto. Tenemos un gran recordatorio de que debemos incrementar la vigilancia y proteger a nuestros niños contra el abuso. Como 46 centros infantiles tienen a residentes registrados como dirección de personas, ya sea de delincuentes sexuales que están utilizando, y tengo uno en Pacoima. Estos depredadores sexuales están utilizando las direcciones de los centros infantiles. Las estadísticas son sorprendentes. Cada minuto en California se reporta un niño abusado o rechazado. El año pasado, más de 100.000 de 8 millones, de más de 8 millones en California fueron reportados como abusados o rechazados. 65% de los niños fueron rechazados, 20-tantos% abusados sexualmente y también física y sexualmente. El abuso y rechazo está unido a tantas cosas que muchos de ustedes saben. El día de hoy tenemos un gran placer de rendir honor a estas 2 organizaciones, líderes de personas que previenen abuso a los niños. Primero queremos rendir un honor a los consejos contra el abuso infantil. Consiste de 13 consejos en toda la ciudad.
La misión es reducir los incidentes de abuso y rechazo infantil y educar al público acerca de la violencia infantil. La membresía de Los Ángeles está integrada por personas profesionales que trabajan con niños, bienestar, salud mental, padres y otras personas preocupadas con los problemas de abuso infantil y violencia familiar. El consejo, los proyectos, la creación de una campaña de Lazo Azul de prevención, campaña de prevención y también educación, recursos, creación de un informe, de una tarjeta de informe para prevenir el abuso infantil, para darles a los padres junto con sus boletas de calificaciones y capacitar a miembros de la comunidad. El Consejo de Abuso Infantil son un ejemplo de liderazgo en la prevención de abuso infantil. El día de hoy tenemos a la señora que es la directora del Consejo contra Abuso de los Niños, Howard Jacobs, del Consejo Bisexual o es lesbiana o transexual contra el abuso de los niños y rechazo. Y tenemos al Departamento también de Servicios Infantiles del Condado de Los Ángeles aceptando la resolución, hablando en representación de esta comunidad. Tenemos a la doctora Mónica McCoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alarcón, por su dedicación a los asuntos de seguridad infantil y por tenernos aquí. Señor concejal y miembros del consejo, abril es el día de prevención de abuso infantil. Estamos muy ocupados distribuyendo mucho material, proporcionando capacitaciones, haciendo informes, tenemos ferias de salud, concursos, estamos en Sacramento, estamos por todos lados tratando de prevenir el abuso contra los niños. Yo he distribuido material. Todos tenemos un ejemplo de los mini posters que van a saturar el condado de Los Ángeles y los pines que tenemos que usamos para reconocer la campaña en abril y a través del año. Como ustedes dicen que los números están subiendo, particularmente en California, en el condado de Los Ángeles tenemos 26% de los niños en el estado. Uno de 20 de ellos están siendo abusados. Como usted mencionó, los números son increíbles. Tenemos que hacer todo lo que podemos. La prevención trabaja como el síndrome donde ya se agitan a los niños. Otras propuestas que hemos recomendado, muchas gracias por su apoyo. Yo creo que no he mencionado a una de las personas, Paula Jackson, del Valle de San Fernando. ¿Cómo me puedo olvidar del Valle de San Fernando? No traté de abusarla, me disculpo. Nuestro segundo recipiente, déjeme presentar primero la resolución al Consejo de Lucha contra el Abuso Infantil. Nosotros tratamos de reflejar su interés. Cuanto más podemos en el trabajo que hacemos, y lo hacemos diariamente. Muchas gracias. También queremos agradecer a la corporación Target, como sabemos. Target, tal vez no sepan que ellos son unas personas que abogan muchísimo la prevención de abuso contra niños. Y queremos reconocer que por más de una década esa organización ha apoyado Prevention Abuse. Estos previenen a nivel nacional y local, proporcionan conocimiento, educación para prevenir ya sea abuso o rechazo a los niños. Ellos producen folletos e información para los miembros de la comunidad, padres, niños, que incluyen información de cómo puede uno darse cuenta del abuso infantil, información de cómo puede ser un padre amoroso, algo que yo estoy muy interesado en este momento, el señor Wizard y Wendy Grove. Y
información acerca de cómo prevenir el abuso, alentar a los padres a que se involucren más en la escuela y educación de sus hijos. En 1996 esta organización estableció un centro nacional para hacer investigaciones para prevenir. Esta organización es una gran dedicación que previene, ayuda a las comunidades a prevenir violencia contra las familias. El día de hoy tenemos un gran honor tener a Carmen Marx, vicepresidenta de las tiendas de Target, para aceptar esta resolución. Queremos agradecer a la corporación de Target. Están justo exactamente en el blanco con este programa. Apreciamos su trabajo, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, miembros del Consejo del Arcón, y para reconocer a Target, el programa que apoya a las familias y prevención de abuso, prevención y conocimiento del abuso de niños. Sabemos que una fuerte comunidad, fuertes familias y hogares seguros, por eso es que Target está dedicado a subsidiar programas que van a trabajar para reforzar familias, promover ya sea felicidad y bienestar de todos los niños. Target apoya mucho de organizaciones alrededor de todo el país que proporcionan programas, servicios y prevención o reducen el ciclo de violencia familiar, como en la línea directa nacional de contra la violencia, aquí en la ciudad de Los Ángeles, 1736, el centro rompe el ciclo. Hay varias organizaciones que nosotros apoyamos. Target apoya la prevención contra abuso de los niños. Es uno de los componentes de la iniciativa Seguras Familias, Niños Seguros. Apoya la educación, las artes y voluntarismo. Es el pilar de la dedicación de Target de que hacer una gran diferencia en la calidad de vida para niños, familias en nuestra comunidad. Es una asociación tradicional que cada año es más fuerte. Desde 1946 nosotros hemos dado 5% de nuestros ingresos a las comunidades locales. El día de hoy equivale a más de 3 millones de dólares por semana. Aquí en el Gran Los Ángeles, Target ha proporcionado más de 5.6 millones a organizaciones sin fines de lucro y a escuelas en el 2007. Estamos muy agradecidos de ser reconocidos por la ciudad de Los Ángeles por la dedicación a la comunidad. En representación de más de 11.000 miembros del comité de Target que viven, trabajan y juegan en el Gran Los Ángeles, gracias por esta gran, por este gran reconocimiento. Doctor McCoy mencionó el lacito azul que estoy usando en este momento. Quiero que sepan que mi personal también se ha puesto un lacito azul. Les puse a cada uno de sus escritores, espero que lo usen. Si alguien les pregunta por qué lo están usando, esto es el mes de prevención abuso infantil. Yo sé que todos ustedes tienen en su corazón, no solamente como miembros del consejo, sino como padres, este deseo. Muchas gracias por permitirnos reconocer estos grupos tan importantes que están haciendo tan buen trabajo todos los días. Gracias. Luego, próximo el cumpleaños. Gracias, Adam. Adam está aquí en la sala del consejo John Perry. Como muchos de ustedes saben, nos estamos acercando al cumpleaños del 2008. La ciudad de Los Ángeles está trabajando de maneras innovativas cómo mejorar el medio ambiente como programas de reciclaje. De las iniciativas con edificios, hemos hecho nosotros como prioridad consejo la política verde. Concejal Garcetti se ha unido a alguno de los a la torre de Tom Bradley. Van a distribuir certificados. Yo también estoy aquí con el gerente general del Departamento de Asuntos Medioambientales para declarar el mes de abril el mes de la tierra.
propuesta donde le vamos a pedir a las personas a través de la ciudad que revisen estrechamente el medio ambiente, cómo podemos trabajar juntos para mejorar la calidad. Cada año las personas se unen para reconocer y celebrar el esfuerzo para mantener la longevidad de nuestro ambiente. Ahora se ha convertido en mes de la Tierra. Reconocemos a 15 grupos esta mañana, individuos que han mejorado el medio ambiente y que han hecho que sea una alta prioridad en su comunidad. Reconocemos y vamos a darles certificados para que celebren sus esfuerzos. Yo solamente quiero decir sus nombres en el canal 35 de Consejo. Distrito 1, Mike Owen. Distrito 2, Mark Barron. Del distrito... ¿Se quieren parar, por favor? Del distrito 3, Adam Cohen. Estoy aquí, Adam Cohen. Ahí está sentado adelante. Distrito 4, Escuela Primaria Real Vista. Distrito 5, Greg Reitz. Distrito 6, Sun Valley Beautiful. Distrito 7, Palmer Elementary School, Escuela Primaria Palmer. El Distrito 8, la Iglesia Ward Emmy. Y del Distrito 9, Neelam Sharma. Distrito 10, Dolores Ruiz. Distrito 11, Girl Scouts de Pacific Palisades. Y ahora puedo regresar a la escuela. Distrito 12, Target. Consejo 13, Los Árboles Northeast. El distrito 14, Vigilancia de la Comunidad. El 15, Jesse Márquez, Coalición por el Medio Ambiente Seguro. Todas estas personas maravillosas y organizaciones que se han dedicado a mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades, en nuestra gran ciudad. Les agradezco por su dedicación y liderazgo y por continuar con el bien común. Y quiero tomar esta oportunidad para presentar una resolución de la ciudad a The Allen y a toda la ciudad de Los Ángeles por lo que hacen para mantener nuestra ciudad una ciudad más verde. Señor Rosenthal, luego sigue el señor Park. Solamente quiero indicar en el Palisades, las Girl Scouts al grupo 128 han distribuido como 1,800 bolsas que se pueden volver a usar para de mercado. El Departamento de Sanidad se ha asociado con las tiendas para dar 50,000 bolsas que se pueden volver a usar el próximo lunes o martes. Nosotros en el 11º distrito lo vamos a hacer en Ralph en Brentwood. Todos deben usar estas bolsas para asegurarse que vamos a hacer una diferencia. Señor Parks. Señor Wieser. Quiero reconocer al Pastor Williams y a Beth Williams y decir gracias por estar acá. Y vamos a traerla la próxima semana para conocerla más detalladamente. Señor Wieser, muchas gracias. Quiero felicitar a todos los nominados y específicamente al Distrito 14, a la Vigilancia Vecinal Resurrección. Empezaron vigilando a la comunidad. No solamente lo están haciendo ahora con los resultados muy buenos, sino que están viendo, se han opuesto también a la expansión de, ya sea de un centro de... Se han opuesto a cosas que malogran el medio ambiente, señor Han. Solamente quiero reconocer a mi honorario, a Jesse Márquez Jr. Por favor, párese. Quiero tomar esta oportunidad para decir que este hombre ha dedicado toda su vida, especialmente después de dos
niños que tienen asma. Él vive en Wilmington, ha dedicado su vida a asegurarse que nosotros comencemos a limpiar el aire alrededor del puerto de Los Ángeles. Y debido a Jesse, hemos podido llegar a un acuerdo donde el puerto va a crear un acuerdo para el beneficio de la comunidad, $15 millones que van a regresar a ayudar a la comunidad de Wilmington y San Pedro. Jesse ha dedicado a restaurar también los pantanos en Wilmington. Como el puerto de Los Ángeles ha estado creciendo, tomó y hacia toda la área de tierra de pantanosa en Wilmington, y él piensa que debe haber una generación de niños que pueda experimentar ya sea la tierra pantanosa en Wilmington. La dedicación de mi consejo va a ver cómo el puerto puede usar su crédito medioambiental en Wilmington, San Pedro, en vez de usarlo lejos, que no ayuda a las personas que son impactadas por el puerto. Jesse, tú eres una inspiración para mí. Eres un hombre que tiene un alma muy pura, que yo siempre he conocido con relación a mensajero para las personas. Usted es responsable en la comunidad de Wilmington. Siento un gran honor pararme junto con usted y rendirle honor y luchar con usted por las personas de la zona del puerto. Usted claramente ha salvado muchas vidas de lo que usted cree. Señor Whistle, ¿puede empujar su botón? Yo ya empujé mi botón, pero gracias. Esto concluye. Le estamos presentando al concejal Garcetti. Alan Cohen es el ganador del tercer distrito. Quiero yo felicitar a Northeast Trees. Otra joya. No solamente en el Distrito 13, sino de todos Los Ángeles, es Paramount Pictures, responsables por hacer películas que son tesoros de los Estados Unidos, como Alas, El Padrino, Indiana Jones. El día de hoy vamos a rendir honor a otra joya de Paramount, desconocida en todo el estado, Christine Essen. Ella trajo a un grupo pequeño de admiradores con ella. Si yo no la hubiera conocido mejor, yo diría que ha estado tomando atrás, pero son personas que la apoyan. Chris se unió a Paramount en 1978, ha estado ayudando los últimos 30 años su rol en la comunidad como vecina y empleadora, y lo hace de gran forma. Ha servido en muchas capacidades como jefa de la planta, también esfuerzos para renovar, ampliar, embellecer los estudios Paramount en el corazón de Hollywood. Chris también es la vicepresidenta de gobierno y acciones comunitarias. Apoya muchas organizaciones a través de los programas alcance comunitario y programas de empleo. Ha hecho un gran trabajo en Paramount. Chris es una líder real en nuestra comunidad. Tomó liderazgo en organizaciones cívicas alrededor de todos Los Ángeles. Actualmente está sirviendo su segundo año, porque uno no fue suficiente, como presidenta de la Asociación de la Ciudad Central, que representa como a 14 comercios y organizaciones sin fines de lucro. Esta comisión ha sido miembro de 1985 como presidenta de la comisión. Chris también es la vicepresidenta de la mesa directiva de California y conoce la conexión entre capacitación y conocimientos de trabajo y éxito en la arena económica. Ha estado también en la comisión de CRE aquí en Los Ángeles. Su dedicación a servicios comunitarios es reconocida por muchas organizaciones como la Ciudad de Hope, como otras organizaciones nacionales, y Weingart Center. Son muchas organizaciones que son representadas aquí también. El día de hoy le damos un reconocimiento de la ciudad de Los Ángeles. David Gershwin, mi
jefa de personal, le ha encantado trabajar con Chris a través de los años. Usted ha sido un gran placer, no solamente como líder en la zona comercial, sino como amiga. Apreciamos su consejo, su guía. Queremos presentarle un reconocimiento. Yo y el concejal Lamash queremos felicitar a Christine por su trabajo extraordinario en Los Ángeles. Cristina es un ángel en la ciudad de Ángeles. Muchas gracias, Chris. Antes de que hables, yo quiero que todas las personas que se encuentran aquí apoyando a Chris Ethel, que se levanten, porque es un grupo muy grande de personas aquí. Quisiera añadir mis felicitaciones, porque yo tenía la oportunidad de trabajar junto con ella. En Trimmers, hasta sus competidores la apoyan, lo cual es muy agradable. Chris, no hubiera podido estar 30 años en Panamá, pero usted realmente, como dijo el señor Garcetti, que las relaciones con la comunidad, usted ha dado mucho su tiempo y energía para la ciudad. En muchas mesas directivas y comisiones hemos utilizado sus conocimientos y estamos muy contentas que no estamos celebrando ningún retiro, sino que usted va a continuar activa y va a ser amiga de muchos de nosotros en el Consejo de la Ciudad. Felicitaciones por sus 30 años en Panamá. Ahora es su oportunidad de decir unas cuantas palabras. Hay muchas recomendaciones que están ocurriendo aquí, pero cuando se trata de la de uno misma es algo increíble. Quiero agradecer a todos los que vinieron el día de hoy, mis otros amigos del estudio, mis amigos de Panamá, mis amigos de la comunidad. Es muy agradable tener a mis personas favoritas acá el día de hoy. Gracias. Sí, deme un momento para recuperar. En 1978 fue un año espectacular para Paramount. Fue un año donde cambiamos económicamente, teníamos Saturday Night Fever y Gris posteriormente, y tuvimos El Cielo No Puede Esperar, que fue algo muy uno de mis favoritos, Heaven Can't Wait, donde tuvimos Star Trek, la primera película de Star Trek, y hubieron 10 secuencias. Ahora hay otra en producción en este momento. También tuvimos Taxi, Mork and Mindy, Shirley and Laverne y Happy Days. Y por supuesto, yo tuve tan poquito que hacer con todo esto. Estoy muy orgullosa de estar con una compañía tan grande como Paramount. En 30 años hacemos trabajo terrífico en la comunidad. Acabamos de organizar un día voluntario, 550 personas el día de ayer. Lo hacemos todo el año. Ha sido fabuloso ser parte de la industria del entretenimiento, que es el alma de la ciudad. Ha sido un placer, siento que ha sido, que Paramount va a continuar activo en la comunidad, y realmente voy, toda mi vida voy a tener este reconocimiento como un tesoro, la señora Perry. Quiero decir unas cuantas palabras a Chris. Es difícil creer que usted ha estado 30 años. Yo no sé si empieza a trabajar 30 años más. Estoy segura que ellos quisieran tener 30 años más. Ha hecho un trabajo estupendo en la compañía. Lo que ha hecho a casa comunitario, no solamente en el estudio, en la comunidad alrededor del estudio, sino en general, su participación ha sido increíble. Espero que continúe trabajando muchos años futuros. Si pudiese, quisiera ver esta fila de personas que la apoyan. Todos están acá porque la quieren.
y todas son de esta fila, especialmente todos están prestando atención en el estudio. Cristina, 30 años, recuerdo cuando yo empecé mi carrera, 34 años. ¿Cuánto tiempo está en Panamá? Tiene 80 años. Pero esto es un halago a usted. Vamos a rendir honor al 30 aniversario de la película Gris. Van a venir el viernes. Fue a la escuela baja y la conocí. Es profesora en Northridge, pero todos toman un camino en su vida y usted tomó un camino en Paramount. Ha creado un lugar que es hermoso. Los estudios son muy importantes para Los Ángeles. Las películas son muy importantes para el sur de California. Paramount hace 30 años se pudo haber ido a otra ciudad, decir no queremos estar en esa vecindad. No solamente reconstruyeron el lote, lo embellecieron y tomaron y no solamente sacaron el estacionamiento de cemento, sino pusieron unas rejas hermosas. Es la primera escuela. En el City también fue a Jordan, la escuela preparatoria Jordan. Como dijo la señora Perry, el otro día tenía 550 personas involucradas en un día comunitario. Varias personas con las que ella fue a escuela. Es una escuela donde los niños tienen problemas visuales, pero todo sucede cuando uno está alrededor de personas como usted, corporaciones. Usted tiene valores comunitarios. Ha tenido una batalla con la ciudad de Los Ángeles en 30 años. Usted ha hecho lo correcto para Paramount, donde haya ido. Vamos a darle un reconocimiento especial. Anita Werner ha hecho un trabajo estupendo organizando todo esto. John Redding, voluntario. Scott, protección del estudio. Michael Romano, desarrollo del estudio. Y el nuevo grupo del estudio, Sharon. Esfuerzos de bienes raíces. Y señora presidenta Pierce Chester, quien hizo tan buen trabajo contigo, Christine y John, y otros que se han beneficiado de Jones. Primer paso en la comunidad, porque Paramount también ha abierto sus puertas para la primera caminata del SIDA. Vamos a darles un aplauso a Paramount Pictures para Chris. Muchas gracias. Antes que se vaya, señor Sain. Finalmente, gracias. Yo también quiero felicitarla a usted. Su trabajo afecta a muchas personas. Yo estuve en el show del Dr. Phil y la colaboración con las personas, las 3.000 personas que están empleadas ahí. El empleo de ese emplazamiento, me reuní con la persona, almorcé con otra persona ese día. Yo tuve que pagar por mi almuerzo en el estudio porque Scott no estaba presente ese día. Scott antes estaba con la policía de Los Ángeles, trabajamos juntos. Su personal es maravilloso. Usted abre su estudio muchas veces para muchos grupos en la ciudad de Los Ángeles y ayuda a estos grupos cuando hacen todas estas actividades. Quiero reconocer todo esto. Usted está en la zona de Hollywood y la zona de Hollywood está pasando una reactivación. Scott, es mucho gusto de verlo. Ahora está en la sala del consejo. Usted tiene un grupo increíble que hace que ese emplazamiento trabaje también. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, señor Garcetti. Señora secretaria, el primer asunto, asunto número 6, y tenemos tarjetas. Bueno, vamos a hacer primero los comentarios públicos. Vamos a ir al Valle San Fernando, Sharon Brewer. Al Valle San Fernando. ¿Quiere usted primero? Refrío. Miembro del consejo, buenas tardes.
Estamos en una situación en este momento. Hace dos semanas presenté la construcción de un aparato y cómo, expliqué de cómo se utiliza para que los jóvenes comiencen a un trabajo de construcción. No tengo nada más que relaciones positivas con la seguridad del trabajo fantástico que hacen. Pero estamos ahora en un momento que yo necesito traer aparatos a City Hall para poder utilizarlos en un esfuerzo de enseñarle al Consejo y al público cómo podemos trabajar con los jóvenes nuevamente. Yo pienso que debemos poder mostrar este equipo la importancia para que comprenda cómo se puede utilizar los beneficios para los jóvenes. Tenemos un gran problema con la violencia, la industria de manufactura está desapareciendo, capacitación de jóvenes en diferentes aspectos para poder continuar. Programas para después de la escuela son fabulosos, pero los jóvenes necesitan trabajar y que les paguen por esto. Yo pienso que mientras que han sido capacitados con personas como yo en la industria, necesitan trabajar. Necesitamos pasar este año un punto de revisión, aprobar diferentes herramientas para que puedan revisarlas al consejo, para que puedan ustedes ver cómo se utiliza. Tal vez muchos de ustedes la utilizan o han visto cómo se usan, pero los jóvenes necesitan capacitación en general. Ese es el enfoque de lo que estoy tratando de hacer, discutir en las próximas semanas. Si el consejo tiene algún comentario o algún miembro puede contactarme directamente, me gustaría hablar con ellos para resolver este asunto. Gracias. Se encuentra la señora Sharon Brewer, Matt Dowd, y luego sigue Suma Doc y Michael Hunt. Ay, por favor, continúe. Sharon Brewer, comentario acerca de las exoneraciones del 2007 hasta diciembre del 2007, 2,148,083 dólares. Enero del 2008 hasta abril 16, 1,211,093 dólares. El total de julio del 2007, abril 16, 4,050,000 dólares, 700 y pico dólares más que se han dado. Son exoneraciones de eventos especiales. Tal vez no tienen el total para eventos especiales. No significa que el monto ha sido lo que la ciudad ha gastado. Por ejemplo, la involucración de policías y de todo eso añade los costos. Los archivos. Archivo 995582. Actividades de servicios públicos. Enero 15 del 2002. Perry Garcetti. And it's like, oh yeah, here's a black
is reduced, and that's his name. I'm saying it correctly. It's on the speaker card every time we're going to put it in. Please refer to him as either Mr. Hunt or Michael Hunt. I'll call him Mike Hunt. That's his name. Let's go to the Supreme Court over this one, idiot. Now, second, you've been given a warning. Okay, well, I think it's a racist city council here, because I'll tell you why. Because when the Teeny Peter's dog food issue came up, four Latino council members voted against it, and three black council members voted for it. The white people, they were split 50-50. How lovely. The Latinos and the blacks appear to be racist. So Richard Alarcon, I'm talking about him. You come to the right place, bro. If you think everyone's racist, you join the right club. I'm not casting me as a racist, just I'm talking about an agenda. I'm not aligned with Baltimore. I don't have a political agenda. I'm just horrified at the fact that that happened. I don't feel safe in the city of Los Angeles. The next speaker is Yuna. You know, like I say, make sure everybody goes to ZumaTimes.com because I just had an exclusive interview with Dennis Zine about Jamil's law versus the city council motion. And so let's do some clarifications because it's been on the radio talk show, the radio, and our listeners have done a great job covering the job, the difference between Jamil's law and the city council motion. Jamil's law mandates a plan. It doesn't give the specifics to accomplish the goals that they're trying to achieve. It is supported by Mr. Jamil Shaw Sr. and authored by mayoral candidate Walter Moore. And so again, the good thing is it's very decisive in its decision to implement. However, it's only to create a plan which would require a lot of departments to have to come together. And I think it would take a lot of time. It's doable, but it would take a long time. Now, Councilmember Zine, seconded by Smith, has come up with a city council motion to make amendments, changes to Special Order 40. People have a problem with the fact that it's a request for LAPD to make amendments to Special Order 40. They feel that doesn't go far enough. They think it should be a trust. However, I have clarified with the chief legislator, person Gary Miller. I've talked to Councilmember Zine here right now, and I understand that the word request is as far as city council can go because, there's separation of powers. And, yeah, wouldn't it be nice if Dennis Zine could just say, LAPD, hear this? I mean, yeah, I'm under council for sure. Who wouldn't? So I guess I do understand, though, council is telling me that it would be highly unusual if the council motion is passed and signed off by the mayor for Brad to not enforce it. And there will be a clarification also with Chief Brad will be clarifying. Zula, I have heard that a lot of the things that the community wants done is actually already in Special Order 40. It's just a matter of enforcing it by the spirit and will of the community. Go to ZumaTimes.com for more. Thank you. Thank you. Michael Hunt, followed by Arnold Sachs, and then followed by Arlen Johnson. Can we get a microphone over here? Sir, we're handling it. Thank you. Oh, thank you. Good evening, City Council. Black arms that I have brought. We gave you guys a chance to do everything with us. Still not. 4215 lies on you guys' desk filled with me, but I want to thank some black who spoke up. They know who they are, but it's still not done. The city needs to take care of it. You don't want me here, and I don't want to be here. Three things. I don't want to be here, you don't want to be here. I got better things to do. Get it together. It was a guy's New Year's resolution to be back to work. He's not here. He's not even in the room. And on the 4215 day, he didn't say nothing. But his goal, his objective for this new year was to be back to work. I'm not back to work. I'm still here. I'm still going to be here. Thank you. Mr. Sachs, followed by Dr. Johnson.
sure that when we do call your name, your next speaker is going to come up. Thank you. Good morning. I'd like to congratulate the mayor on the new gang initiatives that have taken place. The speed at which it occurred from last Wednesday to being authorized in the committee meeting to having the plan put into motion by this Wednesday is just incredible. Says a lot about how inconsistent things are around the horseshoe here, that he can get done when he proposed in less than a week. Says something about what's going on behind the scene. I'd also like to thank him for the political business that's going on, where the people who were running for the seats dropped out of races so that one of them could be appointed. I think his brother-in-law or his nephew or his cousin or somebody in his family is now a member of one of the planning commissions that oversees rules and regulations in the city. Then I'd like to get a clarification on the policing step that's going on. You've heard of Virgo at sea. The public is getting Virgo by feet. The police officers that do the screening at City Hall, are they considered part of the police officers? Are they considered the staffing members? Police officers being paid by the trash disposal initiative. What exactly is the 1,000 police officers defined as? There seems to be a lot of repetition going on with that. I'd like to know about the audit done by Laura Chick mentioned something about there was an excessive number of police officers working at Parker Center, not counting the ones on disability or waiting to come back to full service. But what has the team done to move them and put them out in the field? Finally, the trash over at City Hall East on the bulletin board, there's over 200 pages of crap that needs to be removed by the corresponding agencies. So thank you very much. Mr. Oscar Johnson. We should end corruption in government. If we can end corruption in government, we can stop getting fouled. If we can end corruption in government, we can stop illegal immigration. If we can end corruption in government, we can stop drugs on our street. We can stop drugs coming in from cancer underground that are made to alcohol. Part of building our pharmaceuticals with the soul across the county, getting there and stuff, should be in our country. If we can stop corruption in government, we can stop government waste. With an 8-mile rail system from scary. No, that's okay. I just need especially the 240s. We can stop corruption government. We can build a better tomorrow for our future. A better tomorrow for our own self. We can try to clean up government. We should direct ourselves by the New York Times article. Which one? Closures, street services, and DOT.
again, with some of these events, when you have a carnival, you have LAPD involved and you have the fire department. I did look under that one council file to see whether or not that is included in the fee. And for this week, $124,639 and three no amounts have been before City Council today. Again, we need with the budget problems and the mayor asking for the public to pay $10 more for trash fees, you need to start looking at these special event fee waivers before you go to the public. Thank you. Thank you. Our next speaker, Matt Bowden. Yeah, first of all, I found a pair of Armani sunglasses here from the presentation. So I've given them to my friend. So if you're looking for them, he's got them. Just give us a little donation if we're being honest about it. I could have sold them at a pawn shop, probably got $100. But anyway, as the city attorney, I better stay on topic. First of all, these are good. This is okay today. I'm sorry, Sharon Blue. This is a pretty good one. They're all reimbursing the city. We got the jet twice. After 7 years, finally working. That's how long it takes to get anything in the city done. Except to have your streets repaired, that's 80 years. But anyway, I like this. We've got a couple of good ones. YMCA, Healthy Kids Day, $1,600. Nothing wrong with that at all. And these ones, the Kids Surprise movie premiere, they're paying it back, y'all. They're paying it back. Dennis Hahn got one for Bernie and Tom LaBonge, the annual 5K walk all over Kansas. See, that's a good one. That's a good one. That's okay. How about you cut a couple of attorneys out? That'll save some money for the city. They've been dragging you down to the tune of millions of dollars. So, no, but this is relevant. We need to find money for this, Mr. City Attorney. So don't be trying to cut me off. Get the wide angle on the city attorney trying to cut me off at every turn. Please, you know, there's a financial deficit, thank you, Madam President. There is a serious $500 million financial deficit. People are, you know, there's Sharon Brewer saying, cut out these fees. That's ridiculous. We're never going to cover the deficit with a couple of thousand for Hollywood, Wilshire, YMCA, LB kids. And at least we can do that to the kids in the city. They risk getting shot walking home from school by illegal gang members, so at least have a healthy kids thing. Thank you for that. Human health. Yeah, I got to put on reality show because my crew didn't show up, y'all. But first of all, something very seriously on the rhythm, though. If you look at number C, and it says item number C, relative to the block party, special event being absorbed by the city, cost none submitted, y'all. But why you go through something, you know how much it costs, y'all. It's going to turn out to be like one of the DWD line at 18536, y'all. We ended up throwing out all kinds of different things. Open the roll on number 6, close the roll, and tabulate the votes.
$10. Thank you. Next item. Next is item 8. Here's a card on the side. Yes, Matt Dowd, followed by John Wakefield. And you know, thank you, Mr. Wakefield. I live on Griffin Avenue, and I've had it for over 30 years. This is a motion to try to see whether or not the traffic in the area has to be calmed. I would invite everybody on the council in our lunch hour to drive up the freeway, the 110 to Avenue 52, I'd be doing this exact speed up from 6 years ago. And of course, like, I wasn't here 6 years ago. I don't want to have this conversation, so I just went back. And people who know me, seeing all the love of it, people who know me understand that this is the way I work. I talk to people, I have discussions, and I'm open to, and maybe in the end, we'll make some changes. Maybe I decide, we don't want it at all. Kind of. So we'll see how they frame that. But she pushed. Yeah. I think he's getting better at handling this each time. And he's getting better with his talking points and the way he talks about it. Many, many people to have to drive below the 0.5 mile-an-hour speed limit just because a few people drive over speed limit. I would like to know, are you talking about 1,000 people who drive within the speed limit? I wonder if you have these people spending off of the freeway, or if you have speed bumps, and slow down your car. If they're going to be backed up, they're going to have rear-end accidents. What I think we should do is have this meeting, Hi, Lieutenant Thomas. Jim Lopez, City Council. Just start your call. Go ahead. Because there doesn't have to be any calming in the area. I've lived there for 30 years. I live on the northwest side of Griffin. I've been between 43 and Montego Drive. I hike in Dev's Park almost every day. I'll probably do it today. Hi, Joe Lopez. Thank you very much. And we encourage you to go to Mr. Ray. Mr. Ray, since we're asking you, you might want to consider talking to him. Thank you. Madam Clerk, that item is now before us. Open the roll. Close the roll. And tabulate the vote. 10 ayes. Next item. Next is item 9. And there is a card on this item. Mr. Dock. Yes, we have just 1 minute, please. Just 1 minute here. And I have some friends that are watching at home in El Sereno. And whenever there's a transfer of funds in CD14, it's something the community likes to know about. So this is a transfer of $12,000 in CD14 Real Property Trust Fund. And for the people, my friends watching at home, it's Trust Fund number 696 to General Service Fund 100/40. It's for salaries and overtime for various repairs to the El Sereno Constituent Service Center. So please check that out with the people watching again. Any time a transfer of funds and CD14 is something that always generates attention. This one is only for $12,000 and it's for the Real Property Trust Fund. Yeah. Check things out at zoomatimes.com for more on this one. Thank you. Thank you very much. Madam Clerk, can you open the roll on this item? Close the roll and tabulate the votes. 10 ayes. Thank you. Next item. Next is item 10. And there is a card on this item. Yes, Mr. Dowd. Thank you. Yes, 1 minute only. Two, Mr. Attorney. I like this one. It's not like me before because she's so nonsense getting into the real good issues. And she even called me Princess Di, even though it's Princess Di. So I respect that. This is the good one, safety seat checkup week in the city of Los Angeles, Mr. Lavone, if you're listening. This is important, these are the children. Let's get everybody down and get those safety seats checked because there's a lot of traffic out there. You're jamming people in with the traffic match and the density. The freeways are jammed and there's a lot of
congestion and people in a hurry to try to change lanes and do all these crazy things. They got kids in the back. At least when the inevitable happens, folks, your kids are safe. They're going to be stretched into that nice, warm, fuzzy seat that's going to keep protected. I know I had three children. They always got buckled up and went to one of those safety capsules, and they're ready to come down to City Hall. In fact, I've crewed three children. They've been watching me on TV. They know my issues. They're coming in. Thank you. That item is now before us. Madam Clerk, please open the roll. Close the roll and tabulate the vote. 10 ayes. Next item. Next is item 12 in your correspondence. Yes, Madam Dowd, followed by Zuma Dowd. So, yeah, lovely segue. The last one I mentioned, density, and here we go straight into the track maps. See, I know this on the agenda. I'm only taking 1 minute for this too, thank you, because I think I've got one more track map item number 16, and I want to mention that, but let me stick on this one first. I'm not out of order. So, yeah, density, traffic problems, we've got traffic mitigation. The good gentleman was here talking about the traffic mitigation issues, and we have speed bumps everywhere, they want to get people in a hurry to get places. But guess what? We're just jamming them in. We'll just jam them in first, and then we'll worry about the infrastructure later in Los Angeles. Let's just get them all in. The developers are making campaign contributions. All the elected officials, they don't care. They're taking their campaign contributions. Except for Greg Smith. He knocked a big glass roller one on the head. That's the starting point. Let's start knocking off a few of these other tracks. That's Greg Smith. He needs you back. Where are you? Get back. Thank you, Madam Clerk. Item number four. Oh, sorry. I'm sorry. I'm hoping you'd have to reconsider it. But anyway, this is track maps. And when you read things in the LA Weekly or LA Times or Zuma Times about density, about traffic problems, about lack of infrastructure, about not enough police, about not enough schools, not enough maintenance, not enough places to put things, not enough water, and too much traffic, and it's an important point. Eso se debe a que el Consejo de la Ciudad está aprobando un mapa que no es atractivo. Si fuera un cine, sería una película de terror. Si fuera una serie, sería una serie de horror. Aprueba muchos mapas. Déjenme decirles algo. Muchas gracias. Estoy tan contento que están ocupados en el departamento. Quiero decir, hay muchos mapas que se están aprobando. Comencé 15 mapas diarios. Yo, por eso es que les gusta aprobar $293,000, $53,000, $148,000, $121,000. Seguramente por eso tenemos tantos mapas. Ustedes tienen que parar todo eso porque la ciudad de Los Ángeles está muy congestionada. Ya no hay más espacio en los caminos, ya no hay agua suficiente. Vamos a tener problemas de agua. No tenemos suficientes maestros, trabajadores, no hay. Y no va a haber ninguna demanda porque este proyecto de Grand Avenue es un gran limón. Es un proyecto tan malo. ¿Por qué no obtienen otros inversionistas? La razón es que no va a haber demanda por todos estos mapas. Estamos perdiendo proyectos y están escalando los impuestos. Cuando están cobrando tanto y esto y el otro, paren con los mapas. Abra la votación. Tabule los votos. 10 a favor. Gracias. Próximo artículo. Artículo 16, tarjeta en ese artículo, Mike Tab. Voy a tomar 2 minutos en esto si puedo. Gracias. Una vez más. Quiero decir, le queda 1 minuto. Necesitamos que más personas vengan a ayudarnos a atacar esta agenda, a ver todas las sombras. Quiero decirle lo que está pasando en la ciudad de Los Ángeles. ¿Alguien viene?
van a estar sentados en el valle y se van a preguntar por qué se quedan sin aire acondicionado, por qué se quedan sin luz en toda la calle. No, tienen que hablar del artículo en la agenda. Está tan relacionado con la densidad de la urbanización de estos mapas, de que están haciendo nuevas urbanizaciones por toda la ciudad. Están trayendo... Y nadie sabe por qué se quedan sin agua, se quedan sin electricidad, por la demanda que hay a la hora más alta. Y lo único que nos piden es más dinero, más dinero, más dinero. Paren de poner a tantas personas. No necesitamos poner todas estas infraestructuras. Ayúdame, Sumadoc. Muchas gracias. La última persona que va a hablar en este artículo. No había tarjeta. No tenía tarjeta. Él ha indicado que ya llegó a sus 5 minutos. Señora secretaria, puede abrir la votación, cerrar la votación, 10 a favor. Próximo artículo. Hay mociones para anuncios y derivaciones. Señora presidenta, hay excusas solicitadas en el escritorio. Concejal Gruen ha solicitado que le excusen el 25 y el 26 para asuntos personales y el otro día para asuntos de consejo. Señor Garcetti hace la petición, señora Han lo secunda. El próximo artículo, el concejal Pérez ha solicitado retirarse a las 12 de abril 21 y que lo disculpen el 16 de abril para asuntos relacionados con la ciudad. Se necesita una moción. De hecho, la moción se ha secundado y se ha otorgado. El concejal Garcetti ha solicitado retirarse a las 12 del día, el mayo de 20. Entonces, acerca de esta, pero muchas gracias, señor Wieser, por secundarla. Concejal Reyes ha solicitado que lo disculpen. Mayo 21 tiene que tratar otros asuntos de la ciudad. Señor Sano hace la petición, ha sido secundado sin objeción. Concejal Alarcón solicita llegar a las 11:30 de la mañana, mayo 9, que lo disculpen el 18 de mayo para asuntos de la ciudad. Se requiere una moción, ha sido... Se ha hecho la moción y se ha secundado y esto cierra las algún anuncio de naturaleza comercial, señor Parks. He guardado el mío hasta que estuviera acá la señora Han. Es muy dulce de usted primero, para el público en general que sepa que en la Boyle Street de la 32 a la Jefferson va a haber una audiencia que se va a llevar a cabo en la Junta Directiva de Servicios Públicos el 29 de abril con relación al sistema de iluminación y el otro es información para el público. El MTA está continuando con su plan de transporte de 45 días para revisar. Solamente quedan 2 reuniones más. Si alguien está interesado en la localización en la ciudad de Los Ángeles, en el centro de Constituyentes, abril 31. Vaya a MetroNet, a la página web del MetroNet si necesita más información. El MTA debería hacer más para el Valle de San Fernando. En ese plan debe llevar el tranvía hacia el Valle. Deseo desearles a todos un feliz fin de semana. Este fin de semana es celebración de la tierra. Van a ver hermosas flores. Muchas gracias, señor presidente. Yo solamente quiero decir que Janice Han y Wendy Gru y yo fuimos a Washington con el alcalde y 200 líderes comerciales del alcalde de Santa Mónica, del Valle de San Gabriel, de Huntington Beach, líderes de Ontario. Tuvimos 2 días fabulosos en asuntos de transporte, de asuntos judiciales y del aeropuerto. Fue una combinación excelente de la comunidad comercial y de la comunidad elegida, reunirse con el liderazgo de Washington. Quiero añadir otra nota, que la senadora Feinstein hizo una presentación para el desayuno ayer en la mañana que fue increíble acerca del presupuesto federal, cambios de clima y de otros asuntos. Yo estuve muy orgulloso de decir que tenemos una gran senadora, un gran liderazgo. Aprecio mucho esto, todas las reuniones que tuvimos con los otros miembros elegidos, desde Laura Richardson a Ray Harman y toda la coalición con los representantes de la Cámara y con el secretario de Seguridad. Con el alcalde tuvimos una reunión muy productiva.
Yo ciertamente estuve muy contento de estar con Wendy Gruel y Janice Han. Muchas gracias. Señor Sainz, solamente quiero desearles a toda nuestra población judía un feliz Passover. Es este sábado a las 6:00 p.m. a la puesta del sol. A todos, feliz Passover. Y se van a unir con el Ceres y un feliz Passover. Vamos, levántense a todos, por favor, para la sesión de cierre. Señora Cruz, muchas gracias. Señor Presidente, con gran tristeza les pido a todos ustedes que se unan a uno de mis constituyentes. Falleció abril 12 a la edad de 77 años. Él era un miembro muy activo de la comunidad de Sherman Oaks y verdaderamente él abogaba por los arrendatarios. Él era miembro de la coalición de sobrevivimiento económico. Y yo recibía sus correos en el internet cuando estaban construyendo estas 100 unidades que iban a ser convertidas a condominios. Una persona con mucha pasión durante su vida, su trabajo. Hace como un mes se sentó en mi oficina una vez más con un grupo de personas indicando lo importante que era. Era muy bien articulado y tenía mucha pasión nuevamente porque era... Y realmente me sorprendió mucho cuando recibí el correo electrónico que falleció de repente. Todas las personas en el edificio y en la ciudad aprecian lo que él ha hecho abogando por los arrendatarios. Nació en Bronx, New York, y ha vivido en Los Ángeles por 22 años. Lo sobrevive su esposa Judith, de 22 años de matrimonio. Nuevamente, una gran pareja en mi corazón realmente va para Judith porque era realmente su compañera y también su, ya sea su compañera al nivel del alma. Esta coalición de sobrevivimiento económico 90020, yo sé que todos nosotros mandamos nuestro más sentido pésame a usted y a toda su familia. Gracias, señor presidente. Me pido cerrar en memoria de Abraham Chávez, que era el abuelo de uno de mis miembros del personal de Roberto Aceves. Se falleció el viernes 4 de abril en su casa en Zacatecas, México. Nació el 16 de marzo de 1916, Zacatecas, México. Es el padre de 5 hijos, abuelo de muchos nietos, y va a ser recordado por su familia como alguien muy querido, muy generoso, un hombre muy trabajador que estableció un ejemplo para el resto de sus hijos y sus nietos. Va a ser extrañado por muchos. Señor Lavanche, quiero cerrar en memoria de Oliver Johnston Jr., el último de los hombres animador. Cuando se graduó de Stanford, fue a trabajar para Walt Disney en Hyperion Avenue. Su esposa lo sobrevive. En el 2005 estuvieron casados 63 años. Vamos a cerrar en memoria de Oliver Johnson Jr. Es el último que sobrevivió, que el grupo de 9 hombres iluminadores de Walt Disney. El término de la Rosa de la Corte Suprema, el último de los animadores, de los 9 hombres animadores de Walt Disney. Además, miembro, señor Johnson vivió una gran vida. Llegó hasta sus 90, pero una pérdida trágica para USC, para la Escuela de Medicina. El doctor Janstein, 45 años de edad, que era uno de los grandes cirujanos que venía, un gran estudiante relación a cáncer, estaba en un viaje, una conferencia en la Florida, y tuvo una enfermedad y falleció a los 45 años. Gran científico que tenía ya sea la capacidad fuera de lo común como cirujano. El doctor John Pistein era un innovador en la cirugía, un gran ejemplo. Él ha salvado las vidas de muchas personas, sobrevivido por Randy y sus 4 hijos, John, Joseph, Eleanor y Luisa May. El doctor John Stein era un gran maestro, catedrático en la universidad.
su funeral es hoy y luego va a ser su funeral el día de hoy. Señor Parks, gracias, señor presidente. Tengo tres sesiones de cierre. Gran residente Marie P. Lewis falleció marzo 13, nació en septiembre de 1936, deja atrás a su esposo James Owens Lewis y sus dos hijos y nietos y sobrinos. Y también vamos a cerrar en honor de Augusto, en eso que falleció el abril 2, nació en 1920 en Luisiana y tuvo seis hijos. En el momento de su muerte, él ha sido un miembro de la Iglesia Misionaria Baptist, era superintendente. Durante su vida recibió muchos certificados. Después de completar la escuela secundaria, entró a la Fuerza Aérea. Luego se movió a California en los 40. Es sobrevivido por su hija, Bobby Jean Anderson, quien ha sido activista en la comunidad, un nieto y una nieta. También quiero cerrar en memoria de Randolph Preston Lomax, que nació en Nueva Jersey, asistió a la escuela Wadsworth, y a John Adams, se graduó de la Jefferson, asistió a la escuela de negocios Anderson en Los Ángeles, trabajó 43 años como agente de préstamos para una compañía financiera, se unió a la Iglesia Bautista, actualmente estaba bajo la guía de su tío, el reverendo Grant Harris, que posteriormente comenzó la iglesia de Good Shepherd en la Figueroa. Era fideicomisario en finanzas. Sus servicios va a ser abril 19 en el Good Shepherd. Muchos conocían a Randolph debido a su relación con su cuñado de Richard Gibson y el tío, que estuvo involucrado en muchos asuntos culturales en la ciudad de Los Ángeles. Señor Sain, yo tengo dos. George Morris, presidente del Club de Personas de Tercera Edad, falleció abril 8, retirado de la naval, nació y creció en Los Ángeles, 81 años, trabajó por 25 años en un negocio de diseño con su hermano, miembro de Tepolalia. Le encantaba montar bicicleta. Una vez montó bicicleta 200 millas con su club a diferentes destinos. Era miembro del templo Woodland Hills, descansa en paz, John Morris. Albert Livingston falleció abril 13. Era retirado coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 442-49. Luchó con los aviones de bombas en los 40, retirado de MTI de NASA y luego ha sido asociado en operaciones. Esposo querido de Marjorie y padre de Sharon, deja cuatro hijos, va a ser extrañado por su familia y amigos. Lo sobrevive su esposa Georgia, su hija Sharon y su hijo y cuatro nietos. Descanse en paz. Gracias, señor Sain. Con esto, pase lista, por favor.